Juan es la de Bejarano y junto a Laura Alvear vamos a estar moderando. Primero, antes de empezar, voy a leer la descripción del simposio y luego vamos a dar comienzo a las ponencias. Marginalidad, animalidad y violencia, lecturas interseccionales de arte y literatura en América Latina. Tanto los seres humanos marginalizados por aspectos raciales, políticos, de género, de discapacidad y orientación sexual, como el resto de las especies animales, son considerados como un otro subalterno que habita los márgenes de una cultura hegemónica. En el lenguaje empleado para caracterizar y hablar de esos otros, es posible identificar patrones que dan cuenta de cómo un mismo sistema opresivo ejerce violencia sobre estos distintos grupos. En efecto, los seres marginalizados suelen ser caracterizados a partir de un lenguaje homogeneizador y monolítico que señala sus carencias y diferencias con respecto a un modelo hegemónico de ser y habitar el mundo. La comprensión del otro a partir de sus supuestas carencias pone de relieve mecanismos análogos de opresión que pueden ser desentrañados mediante lecturas interseccionales. El simposio Marginalidad, Animalidad y Violencia, Lecturas Interseccionales de Arte y Literatura en América Latina, busca reunir diversas perspectivas interseccionales sobre obras artísticas y literarias latinoamericanas de los siglos XX y XXI, en las que los límites entre lo humano y lo animal sean difusos en virtud de la marginalidad de los personajes representados. Nuestra hipótesis es que dicha marginalidad sitúa a los personajes retratados en espacios liminales, en los que la condición humana es representada como frágil, contingente y consecuentemente como susceptible de ser abolida, y con ella la dicotomía humano-animal. El estudio de estos espacios liminales tiene como objetivos, uno, poner distintas perspectivas interseccionales, dos, repensar nuestra relación con otros seres sintientes. Tres, reflexionar en torno a las implicaciones éticas de las obras estudiadas. Y cuatro, resignificar conceptos como lo humano, lo inhumano, lo no humano y lo animal. Los siglos XX y XXI son propicios para la proyección de nuevos mundos posibles gracias a los debates sobre animalismo, veganismo, ecología y feminismo interseccional, tales como los propuestos por Carol J. Adams, Rosie Braidotti, Sunaura Taylor, Dora Haraway, entre otras. Así pues, promovemos la discusión entre las obras estudiadas y los debates actuales. Laura, no te estamos escuchando. Ya, muchas gracias, Juana. Bueno, la organización del día de hoy vamos a hacer que pasen todas las ponencias, van a tener alrededor de 15 minutos para exponer. Al final de las ponencias vamos a tener un tiempo de preguntas y de discusión. Entonces, el ponente de hoy es Santiago Eslava. Santiago Eslava Bejarano es filósofo y literato de la Universidad de los Andes, de literatura por la misma universidad. Sus intereses de investigación son la relación entre tragedia y filosofía griegas y los estudios críticos animales. Sus publicaciones más recientes son El arco y la bestia, Soledad, metamorfosis y deshumanización en Filoteres de Sófocles, del 2019, y Los límites del odio, la compasión de Odiseo en Ajax de Sófocles, del 2019. Es además cofundador del colectivo animalista La Quinta Pata, que hace publicaciones literarias para despertar interés por los derechos de los animales. Santiago, el nombre de la ponencia de Santiago es Encuentro en el Matadero, Relaciones Humano-Animal en la obra de Ana Paula Maya. Santiago, bienvenido. Gracias, Laura, por esa lectura del perfil, la descripción. Es un gusto poder estar acá con todos ustedes. Nos hemos comunicado constantemente con algunos de ustedes vía correo electrónico y realmente me alegra mucho poder verlos ahora. No puedo decir que en persona, pero por lo menos verlos. Quiero también agradecerle especialmente a Maya, que no está ahorita conectada, pero que ha sido fundamental en todo este proceso. Una energía y un trabajo incansable que junto con todo el equipo del Centro de Estudios ha hecho posible este espacio.
y también a todos los ponentes que atendieron al llamado a nuestra mesa. Sé que vamos a tener un par de sesiones muy, muy gratificantes hoy y mañana. Sé que el tiempo apremia, entonces no me voy a extender mucho. Voy a proyectarles pantalla, si me pueden confirmar que estoy proyectando. ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Bueno, muy bien, entonces voy a empezar. Ahí, denme un segundito que. Listo, voy a correr esto acá. Bien, como decía Laura, mi presentación se titula Encuentro en el Matadero, Relaciones Humano-Animal en la obra de Ana Paula. Y quiero sentar y poner sobre la mesa mi lectura lo más claro posible ahorita y espero que se vaya aclarando conforme vaya avanzando la presentación. Lo que yo veo en la obra de Maya que voy a analizar es la representación de la posibilidad de una relación de naturaleza ética, de corte ético, entre el protagonista de la novela y los animales con los que lidia. Y digo ético no en un sentido prescriptivo, como sinónimo de bueno o de deseable, sino ético como para caracterizar el tipo de relación que se establece. Esa relación en la novela es posible en virtud de, no de del reconocimiento de una semejanza entre los humanos y los animales. Esa semejanza está en la novela, una y otra vez, es constante, pero no es en virtud de ese reconocimiento que se puede dar una relación de naturaleza ética. El énfasis en esa semejanza es muy propio de la filosofía contemporánea que trata estos temas. Una y otra vez nos recuerda la filosofía de la mano de la biología que no somos tan distintos del resto de los animales y que en virtud de eso podemos consolidar comunidades que los incluyan. Pero eso no es lo que sucede en la novela. Esa semejanza no es lo que funda esa relación ética. Lo que parece fundar esa relación, ese reconocimiento del otro y de las demandas que puede hacer ese otro y nos puede hacer a nosotros, es algo muy distinto. Y es el reconocimiento de su individualidad y su inaprensibilidad, su diferencia radical en tanto que individuo distinto de uno, individuo con una mirada y un rostro. Que puede interpelarnos. Y pues voy a tratar de mostrar eso a lo largo de la presentación. Y me gustaría empezar esta presentación en un lugar que me parece que es fundamental para comprender el contexto en el que se da esta novela. Y ese lugar es los Union Stockyards de Chicago, que es un complejo que incluye los frigoríficos que tuvo lugar y surgió a mediados del siglo XIX en Chicago, en virtud de la confluencia de distintas tecnologías que lo hicieron posible y de un auge en la demanda de productos de origen animal, específicamente de carne. A mediados del siglo XIX, la convergencia de estas circunstancias da lugar al primer matadero moderno, tal como lo conocemos. Y en este matadero se dan muchas de las características que van a explicar nuestra relación con los animales, con estos animales en la actualidad y la relación tal como la plantea a Ana Paula Maya en su novela. Algunas de esas características, por ejemplo, es tratar a los animales como unidades de producción, esconder su presencia, sacrificarlos y desmembrarlos en una línea de montaje. Y es importante y me parece que vale la pena notarlo, que es en los Union Stockyards de Chicago que surge el concepto de la cadena de montaje que va a ser tan importante. No, tu micrófono está en mute. ¿Ya? Ah, perfecto. Gracias. Decía que es en este lugar en el que surge el concepto de cadena de montaje, que luego la industria automovilística de Henry Ford y luego tiempos modernos, esta película de Chaplin van a encarnar y va a ser tan, tan importante en la historia del capitalismo moderno, surge en estos mataderos. Esta institución, este lugar, el matadero, es constitucional
de lo que el historiador norteamericano Richard Bullitt ha conocido como, ha denominado como una sociedad postdoméstica. Y una sociedad postdoméstica es una sociedad en la que la mayoría de los animales que hacían parte del entorno doméstico y familiar, del domus, salen de la vista y del entorno cercano y pasan a ocupar un lugar alejado en el campo o un lugar confinados en estas industrias. Estas sociedades postdomésticas, por supuesto, que se dan en entornos principalmente urbanos e implican un distanciamiento frente a los demás animales, sobre todo los animales que consumimos. Además de eso, otras características que reconoce Bullitt es el auge de este consumo. En una sociedad postdoméstica, el auge del consumo es fundamental porque además de implicar toda esta infraestructura de producción, también implica o empieza a generar ciertos dilemas en el consumo. Dadas las condiciones en las que se encuentran los animales, el consumo de ellos parece cada vez más problemático y esto se va a dar principalmente en el siglo XX. En ese contexto de la sociedad postdoméstica es que quiero que nos aproximemos a la obra de Ana Paula Maya y en particular a su novela de Ganados y de Hombres, una novela publicada en el 2013 que tiene como protagonista a Edgar Wilson. Edgar Wilson es el aturdidor del matadero, la persona que se encarga de dejar inconscientes a los animales antes de su sacrificio. Pues se enfrenta al misterio del posible suicidio de algunas de las vacas en el matadero y en torno a eso como que transcurre esta trama. Una trama que además va a ser muy insistente en la diferencia borrosa y porosa que existe entre los animales y los demás, entre los seres humanos y los demás animales. Una y otra vez el narrador de la novela nos recuerda que no somos tan distintos, que los humanos somos animales también y que las personas que trabajan en el matadero se asemejan mucho a los animales que sacrifican. De hecho, la novela empieza con esta cita que estoy proyectando, voy a saltarme esta y voy a leer la siguiente, pero la novela empieza con una comparación del dueño del matadero con un becerro que berrea. El verbo berrear, que es bastante parecido en portugués, significa eso, el sonido que hace un becerro. Y así empiezan y nos marca ya un lugar liminal fronterizo en el que conviven seres humanos y animales. Dice Ana Paula Maya en esta cita, que me parece que es la que mejor retrata esa idea que les estoy comentando. Dice Maya, abro cita, en los lugares donde la sangre se mezcla con el suelo y con el agua, es difícil tratar de establecer cualquier distinción entre lo humano y lo animal. Edgar se siente tan en sintonía con los rumiantes, con la mirada insondable que tienen y con la vibración de la sangre en sus venas, que a veces se pierde en su misma conciencia al preguntarse quién es el hombre y quién el bovino. Tenemos la formulación explícita de ese límite móvil y frágil. Eso podría llevarnos a pensar que todo lo que acabo de decir de la sociedad postdoméstica no aplica para esta novela, ¿no? En la medida en que hay una interacción constante, continua, incluso como de contagio entre los animales y los animales, entre los seres humanos y los demás animales. De modo que parecería que ese alejamiento propio de la sociedad postdoméstica no se da. Sin embargo, yo considero que sí, y no es un alejamiento físico, sino que es un alejamiento que sea en el orden de lo simbólico y de lo psicológico. Y ya voy a explicar esto. Me parece que hay una escena al final del primer capítulo de la novela que es fundamental para comprender este alejamiento que nos sitúa en una sociedad postdoméstica. Después de haber visitado una fábrica de hamburguesas, Edgar Wilson, el protagonista, vuelve al matadero con una caja de hamburguesas que le regalan los trabajadores de esta fábrica. Él tuvo que ir a hacer un mandado de parte de su patrón. Se cae una caja de hamburguesas de uno de los camiones y los trabajadores de la fábrica se la regalan. Edgar, trabajando en un matadero, nunca ha comido una hamburguesa. Sabe qué es, pero nunca ha comido una y sus compañeros tampoco. Y entonces tiene lugar la siguiente escena. Dice el narrador, cumplido su deber, Edgar Wilson va a la cocina de las viviendas y pone a freír las hamburguesas.
Con los compañeros comen toda la caja asombrados. Así, redonda y bien condimentada, no parece que haya sido una vaca. Nada deja vislumbrar el horror detrás de algo tan delicado y sabroso. Nos vemos aquí, vemos un grupo de trabajadores asombrados con un producto que es en parte producto de su trabajo, pero que jamás han probado. Y la primera vez que leía la novela, se me venía a la cabeza esta imagen bellísima. Ah, ya, gracias. Se me venía a la cabeza esta imagen bellísima de Marx en El Capital, de la mercancía, que reviste como una imagen espectral, se levanta por los aires, habla con los economistas y con los lectores y nos cuenta una historia un poco falsa, ¿no? De cómo ella misma es producto de relaciones entre cosas y no de relaciones entre personas. Eso es como toda esta cuestión del fetichismo de la mercancía. Sin embargo, esta circunstancia, este asombro, este distanciamiento de los hombres y el producto de su trabajo, no encaja tan exactamente en el análisis que podría ser uno desde una perspectiva marxista, en la medida en que aquí no hay un intercambio, aquí no hay una relación entre cosas, no hay un intercambio monetario, en la medida en que esto fue un regalo. Aquí además los trabajadores del matadero parecen conocer bastante bien de dónde viene la hamburguesa. Si ellos no lo conocen bien, no me imagino quién podría conocerlo bien. Sobre todo Edgar Wilson, que ha visitado el lugar donde se hacen y trabaja en el lugar donde se sacrifican los animales. No hay un desconocimiento que explique este asombro. Y yo considero que lo que explica este asombro es la ausencia del referente en la hamburguesa misma. Esta idea que Carol J. Adams, la teórica feminista y animalista, ha expuesto también en su teoría del referente ausente, de cómo en nuestro consumo, y en especial nuestro consumo de la carne, el referente real, que es el cuerpo del animal que alguna vez estuvo vivo, es encubierto y está ausente en el lenguaje, está ausente en la manera en la que nosotros hablamos de los cuerpos que consumimos. Hablamos de carne, que es un sustantivo incontable, y no de cuerpos. Hablamos de ciertos segmentos a los que les damos nuevos nombres, en vez de hablar de los animales que consumimos. Es raro escuchar a alguien decir que se va a comer una vaca o cosas por el estilo. Y en esas técnicas y esas estrategias lingüísticas se da ese ocultamiento. Esas estrategias lingüísticas, dice Adams, son análogas al proceso material físico de desmembramiento que sufre el cuerpo del animal sacrificado. Ese distanciamiento se da en el orden de nuevo de lo simbólico, no de lo físico. Tenemos un grupo de trabajadores de un matadero que no terminan de comprender que lo que están comiendo es producto de su trabajo. Eso se da por ese distanciamiento que me parece que nos sitúa de nuevo en una sociedad postdoméstica. Y ese distanciamiento también es posible, claro que sí, por toda esta noción de la cadena de montaje, ¿no? Que divide el trabajo y lo segmenta de modo que un trabajador se enfoca solo en una parte y no alcanza a dimensionar la totalidad del proceso. Bien, aquí tenemos entonces la barrera que podría llevarnos a pensar que no es posible ese encuentro, esa relación de naturaleza ética de la que yo hablaba al principio, ¿no? En la medida en que hay un distanciamiento en el orden de lo simbólico. Hay un referente ausente en la hamburguesa, hay un referente ausente en la carne que se consume. Sin embargo, Maya nos presenta en la figura de Edgar Wilson la posibilidad de esa relación en el ámbito de lo ético. Y esa posibilidad se da porque Edgar Wilson confronta la mirada de los animales que sacrifica. Y en ese confrontar, en ese encontrarse con la mirada y con el rostro del animal, se da la posibilidad de reconocerlo como un otro que puede exigirle algo a él. En una escena, en el primer capítulo, Edgar Wilson nos menciona la naturaleza insondable de la mirada de las vacas. Y una y otra vez, esta es una idea que va a aparecer en la novela, como la mirada de la vaca es profunda, es oscura, en un sentido como de impenetrable, es insondable y es infinito. Esa infinitud, esa inaprensibilidad resulta inquietante para el protagonista,
que no sabe muy bien qué hacer con ello. Y aquí creo que es bastante acertado pensar en lo que dice Levinas en Totalidad e Infinito sobre el encuentro con el rostro, ¿no? Y cómo encontrarse con el rostro de otro es el inicio de un encuentro en un sentido ético, ¿no? Porque ese rostro revela una infinitud y una inaprensibilidad, una naturaleza radicalmente distinta de la propia, que establece los límites de uno mismo, ¿no? Esa impredictibilidad del otro, la incapacidad nuestra de saber todo sobre ese otro y de poder predecir sus acciones y su forma de ser, es lo que nos muestra nuestros propios límites, que de acuerdo con Levinas, se plantean en el rostro como el mandato de no matarás. Uno siempre puede matar al otro, pero el matar al otro no nos permite aprehenderlo, asirlo en su totalidad, simplemente lo anula. Y creo que en el reconocimiento de ese abismo al que se enfrenta en la mirada de las vacas que debe aturdir, Edgar Wilson también ve esa infinitud de ese otro, que es un individuo. Y eso no está mediado entonces por el reconocimiento de la semejanza, sino más bien por el reconocimiento de esa diferencia radical. Sé que estoy súper corto de tiempo, ya voy a terminar. Entonces, por un lado tenemos ese reconocimiento de la diferencia radical, de esa inaprensibilidad en la mirada abismal, pero eso no hace de Edgar Wilson un ignorante en temas de vacas. De hecho, es el personaje de la novela que mejor las conoce, pero él mismo, en su conocimiento como etiológico, podríamos decir, del comportamiento de los rumiantes, no cree que ha agotado todo lo que se puede saber. Y en esa mirada, de nuevo, es que ve la infinitud de estos animales. Esto lo sitúa entonces en una posición muy difícil, porque vive de matar y de aturdir animales que reconoce como individuos. Y eso lo lleva a él a reconocerse a sí mismo como un asesino y a llevar cada uno de estos aturdimientos como un ritual. Pone una cruz de cal blanca en la frente del animal antes de aturdirlo y encomienda su alma a Dios. Y es consciente de que va a tener que responder por ellas. En una escena a mitad de la novela en la que una estudiante que entra al matadero para conocer qué es lo que pasa, lo confronta a él y le dice que si no siente vergüenza, él no le responde y no le dice que sienta vergüenza, simplemente le dice que de algún modo tiene que llegar la carne al plato, pero eso de ningún modo lo justifica. Y el narrador nos dice de él lo siguiente al final de esta cita. Cree que esos animales también tienen un alma que él deberá, perdón, y que él deberá responder por cada una de ellas cuando muera. De cada 500, un alma. Nos encontramos entonces aquí con el reconocimiento de la posibilidad de ver en el otro a alguien que puede exigirme algo, pero también nos encontramos en una situación difícil en la que nos toca como quedarnos con el problema, ¿no? No hay una respuesta fácil, no hay una comunidad ideal, no hay una zoópolis, como diría de pronto Wilkin Licka. Aquí lo que hay es un hombre que reconoce al otro y que tiene que matar para sobrevivir. Bien, espero que, sé que muchas cosas se quedaron en el tintero, espero que podamos comentarlas en la sesión de preguntas y pues nada, muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, Santiago. Ahora vamos a continuar con Mariano Hernández. Mariano Hernández es licenciado en Matemáticas Aplicadas, Computación, Lengua y Literatura Hispánicas de la UNAM, magíster en Letras Latinoamericanas de esa misma universidad y actualmente realiza un doctorado en Literatura del Colegio de México. Algunas de sus publicaciones más recientes son La autotextualidad como generadora de sentidos en Prisión Perpetua de Ricardo Piglia del 2017 y en la revista de Estudios Latinoamericanos y La máquina eterna de Piglia en Este país 2017. Mariano Hernández, ¿estás Hola, por ¿sí? ahí? Ah, listo. ¿Me escuchan bien? Bueno, Súper, súper, Mariana. Antes de que se me olvide, para que sepan,
y estén pendientes, yo les escribo por interno cómo van de tiempo. Entonces, es para que estén pendientes del chat, ¿listo? Muy bien. ¿Sí me escuchan? Sí, Bueno, Federico. gracias. Quiero agradecer a los organizadores del presente simposio y, por supuesto, a los organizadores de las jornadas. Creo que estar juntos, aunque sea a la distancia, es más que nunca un acto vital en medio de estas circunstancias. En ese sentido, agradezco también a los ponentes que me acompañarán en esta aula virtual. Y bueno, a todos los que nos acompañan vía internet. Bueno, doy inicio a mi texto. En una entrevista aparecida en el diario Clarín en 1975, es decir, un año antes de su encarcelamiento por la Junta Militar de la última dictadura argentina, Antonio Di Benedetto expresa, cito a Di Benedetto: "Este mundo es absolutamente defectuoso desde un punto de vista político, moral y humano. Sí, estamos en la devoración. Incluso en el mismo universo que es el hogar, la devoración, la agresión, el insulto, el descubrimiento, la revelación y aplicación de la ofensa es tan constante que solo puedo aceptarlos y entenderlos como una necesidad de sobrevivencia que tiene dos factores. Uno, el elemental, pragmático, la comida, el techo, etcétera. Y otro más grave, el de representar en su hogar la contienda que se tiene con el universo". Fin de la cita. El primer libro publicado por Di Benedetto es un libro de cuentos de 1953, es la primera edición, y se titula Mundo Animal. Bizcocho para Polillas es un pequeño cuento que forma parte de este volumen. Se trata de un cuento de apenas 2 páginas en la edición de Adrián Hidalgo de Cuentos Completos de Antonio Di Benedetto. En Bizcocho para Polillas, el personaje narrador expone su situación mediante la conjunción de un significado figurado de apolillarse, cito el cuento: "Puede apolillarse una persona, se dice, cuando se retira, cuando hace de la soledad su compañera", fin de la cita, con uno literal, al manifestar que las polillas devoran, incesantes, cuanta prenda se coloca encima. Advierte, sin embargo, que la opinión de los demás es otra. La pobreza y la falta de actividad física explicarían su deplorable estado. Su desnudez, tan persistente como irremediable, aleja a los individuos, lo marginaliza y lo constriñe a la soledad. Hacia el final, la compasión no encontrada en sus congéneres es pedida a lo animal. El personaje se dirige entonces directamente a las polillas con la intención de, cito, "conmover su sentimiento", fin de la cita. En busca de la muerte, aliviadora de su desolada existencia, y sabiendo que las polillas comen las superficies manchadas, se dirige a ellas para decirles que en su vida, en la vida de él, hay una mancha localizada en el pecho. Así consigue que devoren ya no solo sus ropas, sino también su cuerpo, con lo que finaliza el cuento. La unicidad del personaje encuentra su contrapunto en la actuación grupal de las polillas. En lo formal, cuando se habla de aquellos insectos, el cuento parece asimismo responder a lo gregario, pues apela constantemente a construcciones anafóricas. Cito: "Este ejército ciego y famélico me come, me come. Me dejan con los brazos cruzados sobre el pecho y desaparecen, desaparecen". Fin de las citas. La narración propone así una corporalidad alterna a la del personaje. La caracterización de las polillas como ejército no es gratuita. Se trata también de un cuerpo, pero constituido desde lo múltiple. Su comportamiento unísono y determinado, su movimiento inquebrantable y voraz, funcionan como contraste diegético con el otro cuerpo, el del protagonista, expuesto y frágil, imposibilitado de hacer algo más que cruzarse de brazos. Anulado como ente social, el personaje de Di Benedetto nos recuerda que, aún viviendo entre otros, el ser humano puede estar solo.
Ante la incapacidad de erigirse aristotélicamente como animal político, su resolución es un entregarse a la actuación de las polillas y en ese sentido devenir puramente animal. El cuerpo desnudo del personaje, causa primaria de su soledad, se termina disgregando y asimilando alimenticiamente con la nube de insectos, con lo múltiple animal. Así, el desgarramiento del personaje entre, por un lado, una conciencia individual sustentada en la narración, en lo que nos cuenta el personaje sobre sí, y, por otro, una identidad social basada en la opinión generalizada de los otros, lo que dicen de él los integrantes de su sociedad, se resuelve en una fragmentación del cuerpo ya no binaria, sino heterogénea, numerosa. En el relato del personaje, la calle asoma como el contorno escueto de su existencia. Él vive en la calle. La mención de una confitería y un cine lo ubicarían, además, en un sitio poblado, citadino probablemente. Aunque mínimas, estas referencias espaciales configuran a un individuo siempre a la vista de los otros. La ausencia diegética de un lugar en el cual refugiarse funciona entonces como variante de su desnudez impuesta. No es de extrañar, pues, que su máximo deseo sea, cito el cuento, andar por la calle oculto, como todo el mundo, dentro de un traje. Fin de la cita. Recordemos que para Derrida, uno de los propios del hombre es el vestido. Incluso características más coligadas a lo distintivamente humano, palabra, razón, risa, serían inseparables, acorde con el filósofo de origen argelino, del vestirse. De este modo, para el personaje, la ausencia de ropa pone en juego un despojamiento en su humanidad misma. Desnudo y a la vista de todos, podría reconocerse casi como un animal exhibido en el zoológico, o más aún, como un mero objeto. En cierto momento habla, cito, de sus carnes metalizadas por el frío. Fin de la cita. Hacia este último camino se conducen las reflexiones de Fabiana Inés Varela, quien señala que cuentos dibenedetianos como el aquí estudiado exploran lo somático en relación con, cito a Varela, la mirada del otro que puede cosificar y alienar nuestro cuerpo y la conciencia de nuestra propia corporalidad. Fin de la cita. Así, en tanto corporalidad, la existencia propia no podría ser pensada independiente de la percepción ajena. Somos, pues, cosificados de manera inexcusable por ese otro que nos divisa. El cuento, sin embargo, plantea una mirada gélida, incesante y por eso mismo insoportable. El cuerpo del personaje, indefectiblemente expuesto, permanece objeto siempre. El relato del narrador, inusitado y asombroso, esta explicación de que las polillas devoran cuanta ropa se pone encima, actuaría entonces como un intento de configurar un yo interno, una subjetividad que se contrapusiera a la objetivación de su cuerpo, hecha por los otros, ya no solo mediante la mirada, sino también por medio de las explicaciones, más bien racionales, su pobreza, que encuentran para su situación. La decisión suicida del personaje marca una incisión en el cuento, también visualmente debido a un blanco tipográfico, y funciona como desencadenante del final. El protagonista afirma, cito el cuento, he dado con la pregunta clave que pocos quieren contestarse sensatamente. ¿Para qué vivir? Fin de la cita. Sin embargo, se descubre imposibilitado de quitarse la vida por sus propias manos. Al tomar el revólver, las polillas se comerían las balas. El relato propone así una inversión del poder humano sobre el animal. La supresión de la prerrogativa del suicidio cancela cualquier libertad auténtica del hombre. Si solo el otro puede quitarnos la vida, estamos por completo a su merced. De allí la necesaria estratagema de convencimiento para que sean los insectos quienes le otorguen la muerte.
Se trata, con todo, de una destrucción del yo corporal que no es penosa para el personaje. Las polillas penetrantes arriban, pues, al corazón del agradecido personaje. El relato cierra así con una nueva combinación de lo literal con lo figurado. Llegar al corazón es, metafóricamente, hallar la compasión y el amor anhelados. La actuación de las polillas no produce ni vacilación ni asombro en el personaje narrador. Al instalar su relato en el sentido literal de apolillarse, corporiza la expresión, la desnuda de su contenido figurado y la expone, pues, en su literalidad. Así, el cuento, me parece, no se inscribiría en los terrenos de lo fantástico según el planteamiento clásico de Todorov, que encuentra en la vacilación entre una explicación natural y otra sobrenatural del narrador, personajes y lector implícito el núcleo del género. ¿Acaso se acercaría al neofantástico propuesto por Alarraqui? Lo cito. Son, en su mayor parte, metáforas que buscan expresar atisbos, entrevisiones o intersticios de sin razón, que escapan o se resisten al lenguaje de la comunicación, que no caben en las celdillas construidas por la razón, que van a contrapelo del sistema conceptual o científico con que nos manejamos a diario. Fin de la cita. Con todo, el relato problematiza también la afiliación a esta categoría al registrar la explicación racional que dan los otros para el cuerpo descubierto del personaje, la pobreza, la falta de ejercicio. Para el crítico Rafael Arce, cito Arce, en el mundo narrativo de Di Benedetto no es posible sostener una oposición simple, real, imaginario, en la cual el segundo término aparezca como un onirismo o delirio compensatorio. Fin de la cita de Arce. Podemos, entonces, proponer un tercer actor, lo animal. Descrita como ciega, la polilla rebate de entrada la mirada cosificadora de los hombres. La incomunicación acerba del personaje con sus congéneres es sustituida por una apelación directa hacia aquellos insectos que, aunque nada le respondan, parecen entenderlo. El relato apuesta así por la diferencia, por lo insondable animal, por una existencia que se imagine fuera de los límites del entendimiento humano. Quizá allí, parece decirnos Di Benedetto, encontremos no una respuesta, pero al menos un bálsamo en nuestra contienda diaria con el universo. Gracias por su atención. Muchas gracias, Brian. Bueno, bienvenidas a todas las personas que han ido llegando. Para recordarles, el orden del simposio, estamos haciendo que todos los ponentes expongan sus ponencias y al final vamos a hacer una sección de preguntas y de discusión. Entonces, para que todos y todas vayan escribiendo y haciendo sus anotaciones para que podamos charlar más tarde. Ahora le doy la bienvenida a Sofía Llanes. Hola. Sofía, ¿estás por ahí? Sí, aquí. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, escuchamos bien. Sí, muy bien. Perfecto. Te veo. Ya, estoy lista. Ah, ya. Hola, Sofía. Está bien, ¿me escuchas? Bueno, voy a leer primero el perfil. Muchas gracias, Laura. Entonces, Sofía es una poeta ecuatoriano-estadounidense, autora de 8 libros, entre ellos El sonido de la pureza, de editorial Esqueletre, poemario presentado por Omar Aramayo, Héctor Ñopari y Maruja Valcarcel en Lima, antes de que estallara la pandemia. Ha sido antologada por Paralelo Cero y Tafni y traducida al inglés, francés y portugués. Proviene de una familia de mujeres fuertes en las letras ecuatorianas.
es docente y académica con nombramiento en la Universidad Central del Ecuador. Muchas gracias por estar aquí, Sofía. Bienvenida. Muchas gracias, Laura. Primero, saludar a todos los compañeros que están en este simposio 39. Decir con mucha gratitud también a Maya, que la abrazo, que considero su trabajo y que admiro mucho todo lo que ha hecho, esa energía, y que estoy muy grata de estar aquí con ustedes. Los tiempos son difíciles, pero este tipo de eventos y la posibilidad de conectar y hacer nudo en las palabras nos dan muchas esperanzas y fuerzas de seguir adelante. Mi ponencia se llama Tincuy de mí misma por los chaquiñanes de mi propia poesía. Es una reflexión sobre mi proceso de escritura, básicamente un texto que se llama Puerto de Ayumarca, que es una meditación sobre mi identidad mestizo nativa, ¿no? Uno de los aspectos que más resaltan en la producción poética de una persona suele ser la manera en que se anuda o teje en palabras. Este tejido o anudamiento presupone la selección de vocablos que, al ser incorporados o desechados, construyen una mirada y un lugar en el mundo, como también un territorio afectivo, espiritual y emocional, en medio del escenario del mundo. El poeta o la poeta anuda su identidad asumiendo licencia y ética para conjurar sus demonios, forjando en el territorio de su canto una visión intuitiva del estado de las cosas. Pero no solo eso, sino que evidencia el confrontamiento de fuerzas, muchas veces adversas, una violencia en el campo de la disputa por un terreno espiritual que lo ata o lo libera en un proceso de constante evolución. Casi podríamos decir que, siguiendo el camino que el ADN de las palabras por sí mismo como pujanza de vida, se abre paso en las palabras del poeta o la poeta. La fe del poeta es entonces la de andar, la de hacer camino, pero no es un andar cualquiera, sino la de aquel o aquella que se arriesga en imágenes. En ese sentido, el título mismo de esta ponencia presupone la identificación con un bagaje cultural ancestral y una apuesta a ciertas imágenes. Las palabras Tincuy y Chaquiñán dan un punto de partida para comprender el suelo interior desde donde se desplaza el sentido poético. Tincuy significa en quichua encuentro y presupone en un contexto más amplio el roce con un universo complejo que armoniza con lo diferente. Chaquiñán, en cambio, es un camino de cabra en las zonas rurales andinas que se usa como un atajo, un camino para ir a pie. Pues chaqui significa pie y ñán significa camino. El hecho, por lo demás, de que sea hecho a pie podría implicar más de una adversidad, pero también el medio de explorar cosas que, por caminos establecidos, podrían perderse de vista. Me pregunto, pues, si estoy muy lejos de mí misma cuando debo trazar un espacio de encuentro para mirar desde afuera mi propia poesía, o cómo se construye mi voz poética. Y me pregunto también por qué escojo la imagen de un atajo que se camina a pie y no por los caminos obvios. Supongo que he dado una vez más prevalencia a la imagen y he apostado también una vez más al camino intuitivo. Supongo asimismo que el alejarme de los caminos establecidos para representar el mundo no me bastan o no me llenan, y por eso he de alejarme de la desertificación de los sentidos y arriesgarme a andar por atajos que no son conocidos. Estoy buscando mis raíces en esta selección de los vocablos, Tincuy, Chaquiñán, y esto no es fortuito. Si alguien examinara alguno de mis poemarios, Tinchas, poemas de paso peruano, sobre todo Puerto de Ayumarca, constataría la pulsión de diferentes fuerzas jugándose terrenos, pero siempre con esta constante pregunta por las raíces identitarias, siguiendo la magia y sabiduría ancestral que propuso el poeta Jorge Eduardo Eielson, poeta peruano de la década de los 50. No solo lo hizo a través de su obra Nudos, del 2002, sino por la trayectoria misma de su propuesta estética,
donde se podría explorar de qué manera están presentes ciertos nudos de sentido que quizás dan forma, tensión al mensaje poético que atraviesa nuestras vidas. Y entonces acudo a esta imagen del nudo porque pienso que en ella mi voz poética quizás tenga una fuerza distintiva. Tomo en mis manos algunos de estos nudos, por ejemplo, el tema de la identidad mestizo quichua que se cruza con lo nativo norteamericano en el poema Puerto de Jayumarca. Aquí la poeta Alicia Parra, quien ha traducido el libro, juzga en el prólogo de este poemario que tal actitud comunicativa solo es posible desde una necesidad de tejerse y reconocerse como parte de un tejido o un tapiz mayor. Dice ella, cito, hay un pasado que se inscribe en la genética de este continente que los grandes músicos y maestros espirituales de Oriente han tenido, nos dice, refiriéndose a Puerto de Jayumarca. Y si bien estas reflexiones puedan estar bien encaminadas, el tramo de sentido en que ocurren se convierte para mí en la exploración también de lo que Javier Herod, buen poeta peruano, muerto a los 21 años, década de los 60, concebiría como la patria del corazón. Es decir, establezco un puente en el imaginario para aunar las fuerzas de dos corrientes nativas, la nativa norteamericana y la nativa andina, de manera que logro crear un puerto que haga habitable y posible una identidad que de otra forma de pronto quedaría totalmente negada, relegada a aunar las fuerzas de dos corrientes nativas. Algunos poemas dan testimonio de ello, por ejemplo, Andina, mujer búfalo blanco, de manera habla de una leyenda nativa propia de los Dakota del Norte, otra posible, una identidad que de otra forma de pronto quedaría totalmente. Yo soy la mujer búfalo blanco, la que ama tal y como puede. Ningún cuerpo de agua me desafía, ningún hombre, ninguna extensión de tierra retiene el sonido de mi voz. Yo decido cómo y dónde florece de nuevo. Y cuando llega la primavera, ningún otoño hará sombra en nuestros ojos. El vínculo entre lo sagrado femenino y lo ancestral deviene un punto central en este tincui con mi propia poesía. Me recuerda el discurso en imágenes de una Leonora Carrington o de una Remedios Varo, ambas pintoras surrealistas, tenían una retórica fuertemente atravesada por la pregunta de otras dimensiones posibles dentro de la dimensión real, que les permitía explorar nuevos ángulos de sus propias existencias. La libertad de pensamiento y de sentir que permite el pensar en imágenes ligadas a lo ancestral o a lo animal o a las culturas arcanas, les permitieron el afianzamiento de identidades femeninas fuertes, tales son los casos de Carrington, Varo y entre otros Frida Kahlo. Finalmente, quisiera llamar la atención sobre un último nudo temático en la poesía de mi libro Puerto de Jayumarca, que es el del tiempo cíclico o cósmico condensado en este poemario. Este asunto del tiempo. Y el hecho de que el ser humano es capaz de momentos de revelación próximos al sartori o iluminación. El factor de la vivencia del tiempo en una voz poética nos llama, por un lado, a sintonizarnos con el sentimiento que el poeta tiene respecto a esta vivencia. Y por otra parte, nos abre el camino para sintonizar con una temporalidad menos convulsionada, en donde la experiencia significativa del instante dota de sentido, de vigor y de fuerza, de energía de vida, de aliento de vida a la existencia. La estética del instante que propone, por ejemplo, Bachelard, Gastón Bachelard, es una poética del instante, que presupone que la conciencia de que todos somos devenir, y nada más eso, sensibilidades en construcción en un aquí y en un ahora. Por lo tanto, debemos amarnos con la estética del haiku o las enseñanzas de los maestros del budismo zen. Para esos maestros, la construcción del yo o subjetividad posible se yergue sobre la comprensión del regalo que presupone cada instante vivido a conciencia. Todo lo que es simple, todo lo que en nosotros es fuerte, todo lo que es incluso durable es el don de un instante, nos dice Bachelard. Sin la aprehensión del instante no es posible el autoconocimiento.
somos animales hechos de una suma de instantes significativos. Por lo tanto, la imagen del Chaquiñán cobra importancia para el Tincuy conmigo misma, puesto que me provee la posibilidad de descubrirme y de, al descubrirme a mí misma, paso a paso, descubrir a otros en un camino paulatino de observación y sobrevivencia frente al propio universo de mis emociones. Me posibilita también un lugar único en la construcción de la episteme y de la academia, que ahora, visto el panorama mundial poco alentador, nos vuelve al terreno sagrado de las imágenes. Quizás Antonina Artaud habría estado feliz de que por fin nos viésemos entre la espada y la pared, entre la desolación que producen las limitaciones de la realidad y la activación del punto divino del ser, que permite la plasticidad no solo del cerebro, sino de la entera poética del ser. Después de todo, la función social de la poesía, siguiendo a Eliot en su ensayo sobre la función social de la poesía, es rendirnos al hecho de que esta transforma el habla, la sensibilidad, las vidas de todos los miembros de la sociedad, de todos los miembros de la comunidad, de todo el pueblo, lean y disfruten de la poesía o no, sepan o no los nombres de los grandes poetas. Vivimos una época en que la metáfora del corazón, como la planteaba María Zambrano, se hermana con aquella patria del corazón con la que soñaba también el joven poeta héroe peruano Javier Herod, muerto a los 21 años. Se nos hace necesario persistir en la exploración de chaquiñanes en nuestras propias voces, si acaso rayando en un acto de heroísmo, como lo comprendía Joseph Campbell en su obra El viaje del héroe, o Ralph Metzner en las grandes metáforas de la tradición sagrada. Pero sobre todo necesario, como nunca antes, ser las palabras como un refugio donde aún sean posibles los sueños colectivos, los afectos y el retorno a eso que es esencial en la existencia. Como si uno volviera a casa o a sostenerse en la rama blanca y única de la pureza. Cito: la rama blanca a la que siempre vuelvo se yergue cada vez más en la espera, agua clara y un largo velo de novia que no acaba nunca de llegar a tierra. Bajo la rama blanca, bajo su noble espera, quicuyo mi cuerpo, quicuyo las esferas, el mar se pierde en un mar de estrellas, trazos que no acaban de bajar a tierra. Después de todo, como se dice aquí, la escritura poética es como un velo blanco que no acaba de llegar a tierra. Y por eso, con toda razón, a Leonora Carrington la llamaban la novia del viento, por su unión de vida con las metáforas y las imágenes, o porque el alma de la poeta y de los poetas vive la constante migración de sí mismo. Muchas gracias. Esa es mi ponencia. Gracias, Laura. Gracias, Maya. Muchas gracias, Sofía. Un gusto escucharte. Bueno, vamos a seguir. Vamos ahora con Antonia Valenzuela y Marcela Rodríguez. Son dos estudiantes de pregrado de último semestre de la licenciatura en Letras Hispánicas, con mención en Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Son participantes activas y cofundadoras del Club de Lectura Anticanónica, el cual gira en torno a la literatura escrita por mujeres. Además, ambas han sido ayudantes de cátedra y trabajado en edición y traducción de textos. Bienvenidas, Antonia y Marcela. Juana les va a estar contando el tiempo, entonces, para que estén pendientes de los mensajes que ella les va a avisar cuando les falte más o menos 5 minutos. Bueno, no las veo. Hola, no podemos proyectar nuestro video. Ahí sí. Ahora sí. Ok, perfecto. Sí. Vamos a compartir una presentación. Listo, perfecto. Bienvenidas. Muchas gracias. ¿Pueden verla bien? Sí, perfecto. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Les saludamos con mucho cariño.
en especial a los organizadores de Jaya, a los participantes de estas jornadas y también a quienes nos acompañan hoy como espectadores. Bueno, como se dijo anteriormente, nosotras somos Antonia y Marcela, estudiantes de pregrado de la carrera de Letras Hispánicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y queremos compartir con ustedes un poco sobre lo que hemos investigado. Nuestra ponencia se centra en la relación entre la poesía mistraliana y el arte callejero propio del estallido social en Chile, para lo que utilizaremos del enfoque ecocrítico. Bueno, como pueden ver en pantalla, el título de nuestra ponencia es Poesía y arte callejero, una aproximación a la poética mistraliana desde la ecocrítica. Bien, comencemos. A partir del estallido social en Chile, que ha tenido lugar desde octubre de 2019 hasta la fecha, se han recuperado voces poéticas que representan el sentir popular ante el acontecer nacional. Este es el caso de la poeta Gabriela Mistral, cuya figura ha sido reinterpretada a fin de situarse como símbolo de protesta frente a la represión de estructuras institucionalizadas de poder. Así, en el contexto del desarrollo de las manifestaciones en el país, aparece un mural en GAM, el cual cristaliza la imagen de Mistral junto a un grafiti que enuncia su conocida frase Menos cóndor y más huemul, nombre del ensayo que escribe en 1925. Este lo pueden ver en pantalla. Cabe destacar que tal frase puede contener múltiples significaciones. No obstante, esta investigación es interpretada desde la ecocrítica y bajo ciertas consideraciones de la ecología política. Particularmente, se puede establecer un paralelo, por una parte, entre la figura del cóndor con agentes que contribuyen a la devastación ambiental y convierten los recursos naturales en objeto de conflicto, y por la otra, la imagen del huemul como representación de la naturaleza misma, tal cual gime a causa de la explotación. De esta manera, también es posible rescatar una de las motivaciones de las protestas en Chile, la cual tiene propósito en denunciar la depredación de la naturaleza que se experimenta a lo largo del territorio. Se presta especial atención en las consecuencias de la sequía y escasez hídrica en el país, hechos que en gran medida están vinculados a la privatización del agua. En vista a lo anterior, se propone realizar una lectura ecocrítica de los poemas de Mistral en Tierras Blancas de Sed y Reparto de Tierras en su poemario Poema de Chile, y a su vez hacer un guiño de Elvira Hernández en su poema Verano, de su poemario Pájaros de Dimental. Y bueno, antes de adentrarnos al análisis de los poemas propiamente tal, pretendemos hacer una rápida revisión sobre el modo en que emplearemos los conceptos de ecología política y ecocrítica. Y para la ecología política, vamos a utilizar los planteamientos del profesor Marcel López de Souza, que es un profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Sobre la ecología política, él señala lo siguiente, y cito, la ecología política, me atrevo a sugerir, lidia particularmente con todos los procesos de transformación material de la naturaleza y producción de discursos sobre ella y sus usos, buscando destacar las relaciones de poder subyacentes a esos procesos, agentes, intereses, clases y grupos sociales, conflictos, etc. En muchos marcos históricos, geográficos, culturales, concretos y específicos. Y bueno, en este sentido, la noción de ecología política cobra relevancia al analizar los poemas de Mistral, porque en ellos se apela al modo en que la naturaleza ha sido alterada. Además, a través de sus obras, la poeta revela discursos y usos hegemónicos que han sido impuestos sobre el ambiente y el agua, cuyo acceso, a nuestro parecer, debiera concebirse como un derecho humano y no como propiedad privada. De la misma manera, se puede decir que los textos de Mistral son contingentes a la convulsionada situación histórica que atraviesa Chile, ya que atañen a un contexto actual y se encuentran alineadas con los motivos de la protesta nacional. Ahora bien, sobre la ecocrítica, sostenemos que la ecocrítica ha permitido la experimentación y reflexión transdisciplinar que coexiste entre la naturaleza y la literatura. Además, por medio de esta se denuncian prácticas que se han impuesto sobre el ambiente y territorio de Chile, en este caso en particular. Buscamos prestar especial atención en las vertientes de agua que a lo largo de la historia del país se han privatizado y colonizado. De esta manera se le otorga una nueva significación a la colonización igual privatización, y por ende desde cierta arista se redirige la interpretación de la creación poética mistraliana a través de la mirada y actuar del cóndor como colonizador, el cual, como expone la autora en su ensayo, significa el dominio de una raza fuerte. Y ahora sí pasaremos a analizar los poemas de Mistral y luego de Elvira Hernández.
El primero que analizaremos será En tierras blancas de sed. Sobre esto proponemos lo siguiente. La voz poética alude a la desolación de una zona que ha sido arrasada por la sequía. En el poema también se da cuenta tanto de la devastación de la naturaleza como de la resistencia de la misma frente a los agentes que pretenden usufructar de ella. Además, aunque en el poema no se nombra de manera directa al agente generador de la mencionada desolación, es posible comprender a la colonización y sus consecuencias sobre Chile y Latinoamérica, que también vamos a entender como Abya Yala, dentro de las principales causas de esta siniestra realidad. Esto porque la explotación y el saqueo del ambiente de nuestro territorio encuentran su raíz en las dinámicas coloniales, las que en este caso serán representadas por el cóndor, que, según Mistral, se presenta como aquel ojo sanguinoso que domina solo desde arriba. Por su parte, el motivo de la desolación y sequía en el poema puede apreciarse en los siguientes versos. Soledades, soledades, desatados peladeros, la tierra crispada y seca se aparea con sus muertos, y el espino, braceando su desespero, y el chañar cociendo el fruto al sol que se lo arde entero. Y bien, desde el comienzo entonces de la estrofa, existe un marcado sentimiento de desolación, el cual se refuerza con la repetición de la palabra soledades en el verso primero. Luego, la caracterización del espacio entrega un panorama lastimoso, que se subraya el estado de la tierra con los significantes crispada y seca. También se aprecia que los árboles han sido abrazados por el sol y por el ambiente en el que escasea el agua. Asimismo, al enunciar que esta tierra se aparea con sus muertos, se atañe a que se ha convertido en una zona yerma que apila muerte y dolor. Esta idea también puede referir a que con la devastación de la naturaleza se han aniquilado culturas desde la colonización y la instalación de estructuras de poder hegemónico occidental sobre nuestro territorio. Y bueno, sin embargo, a pesar de este escenario devastador, en el poema se atisban discursos de resistencia y esperanza como la estrofa a seguir. No se me doble el huemul, al que le blanquea el belfo, y no me mire el diaguita que me rompe su deseo. En primer lugar, se hace referencia al sufrimiento del huemul, que tiene su hocico blanqueado. Esto corresponde a una metáfora de la sed que padece. No obstante, la voz poética también hace un llamado a que el animal no se doblegue ante la depredación de la tierra y que emerja como la naturaleza que resiste desde una defensa llena de gracia y en oposición a los agentes que buscan destruirle para su propio beneficio. Como señala Mistral, y cito, el huemul quiere decir la sensibilidad de una raza, sentidos finos, inteligencia vigilante, gracia, y todo eso es defensa, espolones invisibles pero eficaces del espíritu. Además, en los versos siguientes se menciona al diaguita, remembranza que implica rescatar y valorar la memoria de los pueblos originarios del territorio chileno. En esta misma línea se propone que por medio del agua nos remontamos a la memoria ancestral de nuestros antepasados. Este planteamiento es el que propone Magda Sepúlveda en su obra Somos los Andinos que Fuimos, acerca de la importancia del agua. Por esto, la preservación del ambiente y del agua es primordial, puesto que significa conservar la vida natural y memorial de Abya Yala y sus diversas comunidades. El fragmento que sigue del poema corona la propuesta exhibida y que enfatiza el gran valor del agua. Merced al hilo de agua, delgada piedad de estero, mejor que el oro y la plata y el amor dado y devuelto. Ahora pasaremos al análisis del poema de Mistral, Reparto de Tierra. Se puede observar cómo en los versos Mistral va hilvanando el acontecer histórico de la cultura y tierra chilena. Así, se destaca que en el año 1851, con una naciente república, se crea el Código Civil, primer hito mediante el cual el agua que habita en Chile se le pone precio y se le asigna propiedad. Así se establecen las aguas de dominio público y las aguas de dominio privado. Luego, en el siglo XX, se instala el Código de Aguas de 1951, el cual se decreta que las aguas subterráneas de un terreno particular y su aprovechamiento solo corresponderá al dueño del suelo. En 1967 se realiza una nueva modificación al Código de Aguas, debido a la reforma agraria que Chile experimentaba. Tal hecho permite dar cierta esperanza al aprovechamiento de los suelos a fin de convertirlos públicos y no privados. Esto se relaciona con los siguientes versos de Reparto de Tierra. Aguardad y perdonadnos, viene otro hombre, otro tiempo. Despierta Gautín, espera Valdivia. Del despojo regresaremos y de los promete mundos, y de los dos mañana lo haremos.
El decir despierta Cautín, espera Valdivia, vislumbra cómo la hablante lírica interpela a una cultura dormida y ultrajada. Por lo tanto, su elección de situar este río como parte de la denuncia que plasma en su texto configura un doble significado de lo que se desea encauzar. Por un lado, busca exponer la colonización de un grupo indígena por parte de los conquistadores españoles, espera Valdivia, y por el otro, cómo la conquista española permea el destino de la naturaleza de Chile, especialmente en las aguas que visten al río y alimentan a la naturaleza. Siguiendo con la línea historiográfica respecto al Código de Aguas de Chile, en el año 1981, en plena dictadura militar, se modifica y consagra como ley, con un fuerte énfasis ideológico orientado al neoliberalismo económico, que la gestión y la administración de los recursos hídricos se encuentren entregadas a los titulares de los derechos de aprovechamiento, artículo 186 de la Constitución. Cabe destacar que nuevamente se aprecia que este imaginario del cóndor articula el dominio y el poder de un territorio hacia los nuevos conquistadores y colonizadores del siglo XX y XXI. A medida que el poema avanza, la hablante lírica deja de identificarse a través de un nosotros. Yo te escribo estas estrofas, llevadas por su alegría. Mientras te hablo, mira, mira, reparten tierras y huertas. Lo anterior expresa un indicio de esperanza para la naturaleza. Sin embargo, esto se esfuma, debido a que pesa más la sombra de la institucionalidad y la burguesía, cóndor, que la preservación de la tierra, huemul. La crítica Magda Sepúlveda plantea que la elección del ciervo como un compañero de ruta está vinculada a la parte indígena de cada chileno. La homofonía ciervo-ciervo explica que parte de la elección de este ciervo chileno es el huemulillo. Aquella analogía permite la sucesión de representaciones que se abordan en el poema, haciendo no solo referencia a la temática indígena, explotación de tierras, colonia y reforma agraria, sino a un imaginario macro de lo que significa la colonización de un territorio y las secuelas que quedan latentes en las raíces de una cultura masacrada. En el poema de Mistral se aprecian las consecuencias de proyectar un ideario de nación que vende y esconde la existencia de la naturaleza. Te das cuenta, entiende, mira, es que reparten a la tierra, a los Juanes, a los Pedro, ve correr a las mujeres. En los versos anteriores se advierte la perpetuación de un sistema que propone privatizar los bienes naturales y conservar la hegemonía de los colonos colonizadores, tanto del pasado como del presente. A los Juanes, a los Pedros, de nombres extranjeros, en la tierra que en su principio perteneció a la tierra misma y a los indígenas que cuidaban de ella. Y bueno, luego del análisis de los poemas de Mistral, es posible establecer una breve relación de intertextualidad con el poema Verano de Elvira Hernández. En este texto señala lo siguiente: este verano no trae ni una sola golondrina, lo que se oye son patos que caen asados como extraña lluvia. Y bueno, así los versos de Hernández revelan la desesperanza que residen presenciar los cambios ejercidos sobre la naturaleza al indicar este verano no trae ni una sola golondrina. Los versos también hacen una clara alusión a la sequía y a los efectos del calor abrasador con el empleo de la construcción oracional patos que caen asados. Y además apuntan a una situación ambiental anómala cuando señalan la presencia de una extraña lluvia. Con todo, el poema representa la preservación de un sistema depredador. Además, expresar lo escrito en el primer verso es revelar que la naturaleza muere, ya que la golondrina metafóricamente supone la inexistencia del agua. Esto porque se caracteriza por ser un ave que habita en la zona andina, lejos de las masas de agua. Y la figura del pato también es importante porque es un animal estrechamente vinculado al agua, por lo que en torno a este igualmente se puede atañer a la crisis hídrica de Chile. Y ahora vamos a pasar a las consideraciones finales de nuestra ponencia para ir finalizando. Sí. En síntesis, la poesía mistraliana ha sido reinterpretada a partir de las manifestaciones del arte callejero que contienen una importante carga crítica ambiental. Así, la revuelta social ha sido crucial para levantar cuestiones relacionadas con la depredación de la naturaleza en Chile y particularmente en el agua. Estas se plasman en su analogía referente al ensayo Menos cóndor y más huemul de la autora, el que permite relacionar las figuras de los animales con agentes que devastan nuestro ambiente y la naturaleza misma, respectivamente. De esta manera, la analogía propuesta ha permitido denunciar la explotación de la tierra, la privatización del agua, las que implican el ejercicio de violencia física y simbólica.
También es importante mencionar que, si bien la conformación del Código de Aguas y su vigencia en la actualidad se ha visto sujeta a propuestas de reforma de ley y ciertas modificaciones que datan de los años 2005 y 2018, en que promulgan el proyecto de ley que introduce modificaciones al Decreto 1122 de la Constitución 1981, respecto al derecho del aprovechamiento de las aguas, aún así, tal antecedente no es suficiente. Esto porque las leyes siguen imperando del lado de los privados y de la explotación de nuestras aguas, de nuestras tierras y de nuestro pueblo. En conclusión, la justicia ambiental para Abya Yala y sus comunidades es necesaria. Es importante recuestionar cómo hemos sido partícipes de la perpetuación de los imaginarios que han impuesto sobre nuestra tierra. Por lo tanto, como dice Mistral, despierta Cautín, espera Valdivia. Bueno, muchas gracias. Esa ha sido nuestra presentación. Esperamos que la hayan disfrutado. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Antonio y Marcela. Bueno, ahorita vamos a seguir con nuestro último ponente de hoy, que es Paolo de Lima. Paolo es doctor en literatura por la Universidad de Ottawa y actualmente es docente de lengua y literatura en la Universidad de Lima, así como docente en la maestría y doctorado de literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su campo de estudio comprende el análisis de la literatura peruana y latinoamericana del siglo XX y XXI, así como los estudios culturales, estudios de coloniales, entre otros. En 2005 obtuvo el primer premio de ensayo de la Asociación Canadiense de Hispanistas. Es autor de varios poemarios reunidos en Al vaivén fluctuante del verso, del 2012. Es miembro del comité de redacción de la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana. Ensayos suyos han aparecido en revistas como A Contracorriente, A Journal on Social History and Literature in Latin America, e INTI, Revista de Literatura Hispánica. Ha participado en numerosos congresos y eventos internacionales en Estados Unidos, América Latina y Europa. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Laura. ¿Se me escucha? Sí. Ya, gracias. No sé, puse un fondo ahí, no sé, quería que se viera mi sala, pero no sé qué hice. Pues acaso, en todo caso, en la punta, acá en cerca de Lima, en el Callao, en la zona de Lima desde el mar. Muchas gracias a los organizadores por esta estupenda mesa, he estado apuntando las ponencias, todo muy interesante. Gracias, Santiago. Y bueno, tengo un Word en mi otra pantalla, así que voy a comenzar calculando minutos. Tengo 8 páginas a doble espacio y procedo. Esto se llama La humana y animal. Bien, Marcela. Perfecto. Ya. La humana y animal forma común de la sombra del ave del paraíso de César Moro. La sombra del ave del paraíso de César Moro, Lima 1903-1956, es un texto escrito en idioma francés en Ciudad de México, fechado el 17 de enero de 1939. El texto en su totalidad está integrado por 6 párrafos o apartados, en los que un yo lírico rescata una serie de imágenes y diálogos entresacados entre la vigilia y el sueño, que ofrecen una idea de tránsito nocturno por una suerte de flaneur de una ciudad de fantasía, urbana y moderna, rodeada de frondosa vegetación y muy diverso universo animal. Solamente el aspecto del inventario animal es impresionante en este breve texto. Voy a enumerar la lista. Perros, gatos, monos, conejos, tortugas, caballos, hipopótamos, jabalíes, tigres, leones, martas, zorros, tiburones, sardinas, nutrias, pájaros, golondrinas, canarios, perdices, langostas, alondras, escolopendras, escorpiones, ofidios, víboras, culebras, hormigas, avispas, sanguijuelas, chinches. 9 de estos animales están dotados de habla y sentimientos humanizados, y poseen identidad moral, a lo que paralelamente se añade una hibridizada serpiente con cabeza humana. En mi ponencia propongo que César Moro, a través de esta figura híbrida, plantea la idea de una senda fluida que no consigue sino ser un camino viscoso, pegajoso,
una ruta en cuya sombra el ave del paraíso, que da título al texto, no podrá terminar de desplegar sus expresiones eternas y atemporales de lo bello y lo sublime que adopta la forma de los alejandrinos y los sonetos ahí aludidos. Perdón, mi imagen se está viendo muy mal, ¿no? Si me ayudan, por favor. Está bien la imagen, yo te veo bien. Sí. Ya, me olvido de eso. Ya, adelante. Literatura. Pablo, tu imagen está medio borrosa. ¿Qué puedo hacer? ¿Video? ¿De tener video? ¿Elegir foto? Ninguno, a ver. Ninguno. Vamos. Ya, gracias, maestrazo. Muy amable. Ya, adelante. Muy amable. Literatura y género literario se confunden en una forma común a la vez que lo animal es resemantizado para responder las clásicas miradas de revés sistemático u otro absoluto de lo humano. En ese sentido, Moro plantea, a puertas de la Segunda Guerra Mundial, una adelantada visión política sobre ordenamientos jerárquicos relacionados con la manera en que la humanidad se venía construyendo a sí misma. Bueno, mi lectura procede de dos versiones del castellano. No voy a leer el párrafo, pero es una edición del año 87 y hubo otra del año 2003. ¿Sí? A partir de ahí hago mi lectura. Bueno, La sombra del ave del paraíso narra un tránsito nocturno. Apenas había avanzado unos kilómetros, era de noche, algunos seres pasaban su noche sin estremecerse, entre una geografía vegetal, árboles, ramas, nubes, mareas, mares, lluvias y animal, que ya mencioné, a través de un espacio urbano, ciudades ya abandonadas felizmente, solitarias y divinamente lúgubres, circular en medio de lindas avenidas sin ser atropellado, en un mundo moderno, ciudades, avenidas, autos, metralleta, locomotora, tina portátil, colador automático, España. Dicho tránsito está impregnado de una concepción de la modernidad absolutamente singular, en tanto mundo humano, animal y vegetal conviven y alternan a través de una serie de escenas cuyo recorrido andante concluye en un ajuste de cuentas con formas métricas clásicas, sonetos, alejandrinos, rimas, en medio de un camino espeso y en el que el deseo juega un papel primordial. Bellísimas prostitutas, la noche maullaba como una gata, agradabilísimas e inmundas caricias, éxtasis, erección. En el texto, la realidad es presentada a través de la imaginación, y esa realidad está poblada casi en su totalidad por animales y plantas. Descontando el sujeto poético, los seres humanos que aparecen en el texto son secundarios, mencionados como parte de una escenografía más amplia y en una casi nula comunicación con el propio sujeto poético. ¿Quiénes son estos seres humanos? No se sabe con claridad, pero aparecen expresados dentro de las citas siguientes. Unas bellísimas prostitutas, un apuesto mozo de carnicero, el niño más pequeño, las miradas más o menos inocentes de los adultos, retratos de familia, una mujer descuidada, algunos hombres presas fáciles del insomnio, dos muchachas que la corriente acababa de arrastrar, el hombre que sabe vivir siendo amo de su distinguida y coja educación, la reina de España, una de sus hijas, las más altas cumbres de la fama humana, la vulgaridad de la gente, las pocas banalidades de un hombre, y finalmente, hibridizada, una serpiente con cabeza humana. Con relación a los animales, dotados de habla y sentimientos humanizados, pensando un poco en Esopo también, y a esa identidad moral entre ser humano y animal, tenemos que a lo largo del texto se intercalan 10 voces de animales. Voy a sintetizar rápidamente las 10 voces de los animales. La primera es, un árbol móvil y hablador que se dirige a una mujer olvidada de sí y asediada por unos limones. La denomina asesina y victimaria y la invita a escuchar su savia, que es en realidad sangre, a comer sus raíces, a desenmarañarse con su corteza, a clavar su cabeza en sus ramas. Este es de un árbol. Ahora los animales son una marta, mamífero carnívoro común en Europa, que habla a quien quiera escucharlo sobre su adorada mujer
cuyo moño ligero y fulminante cae a tierra quedando así viudo. La tercera voz es la de un caballo que mientras cuenta, desenrolla, despliega una leyenda sobre muertos intocables, se despide y aleja debido a las desventuras que padece, por lo que solicita un epitafio y exige que se escupa sobre su tumba. La cuarta voz es la de un escorpión, quien reclama largarse a un ser, quien, como sabremos después, se trata del propio sujeto poético, al que considera como podrido, al que maldice y escupe sobre él y su descendencia. La quinta voz es la de una hembra del canario, quien en forma de canto responde al escorpión y le reprocha malgastar su savia con tal basura, a la vez que también la maldice. La sexta voz es la de una alondra, que nuevamente maldice al sujeto poético, incluyéndolo como parte de una raza de perro, con piernas como escaleras muertas, pusilánime, inmundo, cobarde. La séptima voz proviene de una lata de sardinas, la que llama también basura inmunda a la voz poética. La octava voz es la de una sanguijuela, la cual también se dirige al sujeto poético, en este caso en dos ocasiones, llamándolo paralítico general, muleta de paja, invitándolo a pudrirse e insultándolo como rufián sin empleo, aunque luego le ofrece una frazada y lo llama adorado maldito idiota mío. La novena y última voz es colectiva y proviene de unos chinches que en coro anuncian la llegada de una nueva era, de una edad de oro de versos inmortales. Sobre aspectos formales del texto. Existe una intertextualidad con las vanguardias históricas y procedimientos propios como el collage o la escritura automática. Se trata de una lectura un texto que evidencia la mediación con los géneros literarios, pues ayuda a comprender esa anárquica confluencia de elementos en la representación ficcional que a nivel del género literario lo hace oscilar entre el cuento y el poema en prosa. Del cuento encontramos la narración breve de un embrión de anécdota ocurrida durante un tránsito nocturno por una ciudad contemporánea. Del poema en prosa posee la intertextualidad con los cantos de Maldoror y Lotremont y su actitud básicamente lírica de acentuada subjetividad. En otras palabras, esa tensión derivada de los elementos formales propios de la prosa, su narratividad cuasi anecdótica, y del poema, considerado tradicionalmente como autosuficiente y monológico por el propio Bakhtin, lo que le otorga su carácter contradictorio y poliforme. Suma de voces no humanas y hibridación de géneros literarios, esto y otros elementos en apariencia dispersos, nos ayudan para proponer una lectura personal de La sombra del ave del paraíso. En primer lugar, destaquemos esa referencialidad hacia su propio universo hibridizado, en el que el hombre como ente social es prácticamente un decorado, una estampilla de ciudades abandonadas, solitarias, lúgubres. Luego están los animales y otros seres que no solo realizan las acciones más diversas y extrañas por inmotivadas, sino que cargan las situaciones y la atmósfera del texto de una verbosidad agresiva y soez respecto al propio ser humano. Ambos aspectos propios de lo contado en el texto, en que los humanos son vistos como figuras pasivas y los animales como sanguíneos agentes de la trama textual, y que se encuentran sintetizados de alguna manera en esa serpiente con cabeza humana, se encuentran desplegados en un tejido textual de significantes tensionados en su gratuita disposición formal, es decir, contrapuestos en su libre y automático encuentro semántico y estilístico. Y es aquí donde se puede observar el discurso que plantea el texto, ¿no? César Moro. Y acá voy terminando, ¿sí? Este comienza, este discurso, con la declaración de la muy hermosa que es el ave del paraíso, un elemento netamente simbólico, altamente polisémico, pues el nombre refiere tanto a un animal como a una planta. Tal objeto de la belleza se presenta en el mundo onírico, más propiamente entre sueños, cuando el amor ha sido derrotado y la tierra no es ya laborable. Es de noche, el sol está atrasado, el viento es injuriado. Es en este entramado que aparecen las bellísimas prostitutas en cuyos burdeles se cultiva la gloria como una planta y se da cuenta de una sangre muy caliente, fluyente, una desfalleciente virilidad, venenosas caricias llenas del venenoso placer, un ruido continuo de agua corriendo que impedía la erección, un caer en pleno sexo de una mujer descuidada, lo que desemboca en una permanente referencia al acto de la miccionar. De este modo, en un mismo registro, el texto de Moro presenta la belleza como un valor elevado y a la vez ansiado, y a la micción como la simple realización de un acto de control voluntario. Ambas, belleza y micción, recorren un mismo tramo discursivo que se resuelve al final del texto. En medio de las voces animales y vegetales que portan imprecaciones, agravios y escupitajos, el sujeto poético va narrando, en un estado vecino a la vulgaridad más ordinaria, su actividad urinaria y su deseo por hacerse de una tinta portátil mientras es consumido por los chinches y los liendres, sus compañeros de ruta.
Es en este estado que el tópico de la belleza vuelve a aparecer como problematización de su aspecto formal, de su consistencia en cuanto a objeto que la alberga. Esta problematización del tópico implica la pregunta por la literatura, en cuanto a género, en cuanto a convención social y mediación de la palabra escrita. Se trata de una pregunta que resulta caricaturizada, como puede desprenderse del curso de la historia textual. Son esos innobles compañeros de ruta quienes debaten una y otra vez emocionados sobre los temas ardientes, la poesía pura, la belleza de las formas, el verso alejandrino como posibilidad futura, la poesía pues en cuanto a su formalidad bien estructurada, con todas sus sílabas sin que faltara una y despidiendo ese olor particular que salen los poemas bien hechos. Como respuesta, el sujeto poético, el sujeto de la acción escritural que hace posible la sombra del ave del paraíso, concretiza ese anhelo de sus compañeros de ruta por la realización del poema perfecto, es decir, el deseo por hacerse de un valor cultural heredado e imperecedero. Lo hace, irónicamente, a través de la conciencia de la intrascendencia de dicho deseo, lo que produce la risa y el consecuente involuntario acto de orinar, unos chorros que, otra vuelta de ironía, toman las formas propias de los alejandrinos y los sonetos para éxtasis de los chinches y las liendres. De esta forma, la intertextualidad vanguardista termina por ser una representación más de la escritura alfabética como herramienta de expresión humana, una representación expresada en la hibridez entre cuento y poema en prosa y que apuesta por las estructuras clásicas de los alejandrinos y los sonetos. Este rumbo irónico es el que marca el discurso del texto, pues tras esta celebración, el chorro de sonetos cobra vida propia fuera de la voluntad del poeta, que horrorizado sale huyendo con toda la fuerza relativa de mis piernas de este lugar signado como propiciador de una nueva edad de oro. El poeta no puede hacer sino el vano intento por escapar de lo ya nacido. Quedan 5 minutos. Y me queda, sí, párrafo y medio. Sí. En este cierre sintetiza todo lo planteado de esto. El universo hibridizado se expresa en esta serpiente con cabeza humana. Lo que ese animal mitológico funda es la ley para que el arte no se aleje de la cultura, la senda fluida, todo lo cual, sin embargo, no consigue sino un camino viscoso, pegajoso, una ruta en cuya sombra el ave del paraíso no podrá terminar de desplegar sus expresiones eternas y atemporales de lo bello y lo sublime que adopta la forma de los alejandrinos y los sonetos. Párrafo final. En la sombra del ave del paraíso, César Moro nos proporciona un arte poética en la que la rebeldía contra el mundo se muestra como un detonante que se lleva de manera natural a la propia literatura y a sus moldes de género, es decir, a la cultura como forma de encasillamiento y patrón, como reproducción controlada de hábitos y ámbitos. Moro nos invita a reflexionar sobre los actos de lectura y escritura como espacios críticos y liberadores, y lo hace desde la carnavalización extrema, tanto de su contenido ficcional como de su significación escrita. Lo que Moro nos propone, bajo la forma del discurso poético, es a sacudir nuestra mirada como sujetos culturales, es decir, sociales y políticos, por la vía del desparpajo y el humor a chorros, atravesando nuestra propia humanidad hacia una proximidad inédita con la vida humana, con la vida animal y vegetal. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Paolo, y muchas gracias a todas las ponentes de esta sesión. Entonces, a partir de este momento, abrimos la sección de preguntas y de comentarios para poder charlar entre todos. Todos, si quieren, abran sus cámaras para poder vernos. No sé si les parece que empecemos con unos comentarios que están acá en el chat de Fernando Guillermo Llanos, que le estaba comentando a Paolo. No sé si Fernando quiera hablar por el micrófono y contarnos lo que estaba escribiendo. Sí, listo. ¿Se escucha? Sí. Listo, rapidito. Paolo, en tu propuesta mencionas animales fantásticos, lo cual no es extraño en la literatura inglesa y otras, pero en la latinoamericana es muy difícil encontrarla, todo está en oralidad, en mitología y en conceptos así. ¿Has tomado esa vertiente que se llama en Brasil interseccionalidad de la fantasía afectiva? Es decir, los afectos y empatías humanas convertidas en letras y o teorías a pautas raciales o étnicas nacionales. Esa es la pregunta. Gracias. No lo he considerado. A mí me parece muy interesante lo que propones. Me gustaría más bien que pudieras desarrollar un poquito esto que con respecto a lo que yo he dicho. Porque la, bueno, el ave del paraíso,
de alguna manera puede tener esa vinculación con lo micológico, ¿no? Pero toda esta lectura que tú propones, con los debates actuales, como lo de Brasil, creo que sí puede aparecer en el texto, no lo he empatizado porque no conozco esta teoría. Me gustaría que me la repitas, por favor. Interseccionalidad de la... La interseccionalidad afectiva, crítica y cultural. Teoría de los movimientos afro-brasileños y estudios africanos de recuperación de identidad y lucha antirracista. Movimiento As Vidas Pretas Valen. Ya, muchas gracias. Mira, lo que yo puedo decir sobre eso, en el caso de Moro, en el caso de este poema, Moro sabemos es un poeta surrealista, estuvo en el movimiento surrealista de Bretón, en exposiciones, en México promovió exposiciones, vivió un tiempo allá, este poema lo escribió ahí, como digo, en los albores de la Segunda Guerra Mundial, y más que el tema de lo nacional o lo étnico, ¿no? Yo lo que he trabajado ha sido el aspecto propiamente del humano, ¿no? Y incluso he enumerado, como digo los humanos que aparecen, y son todos mencionados de manera un poco abstracta, ¿no? Más urbana, si quieren, ¿no? Retratos de familia, por ejemplo, una mujer descuidada, ahí no hay unas marcas culturales, ¿no es así? Entonces, no veo un poco el sentido con lo que tú planteas, pero sí me parece muy interesante la idea, justamente para poder aplicar, ¿no?, a las mesas que estamos en general nosotros, ¿no? Esta interseccionalidad afectiva, crítica y cultural. Que sí, en el fondo yo siento que sí es lo que he concluido, ¿no? Lo que tú dices creo que tiene que ver con mi conclusión, justamente con lo que yo pienso que Moro está haciendo en este poema, ¿no? O sea, Moro sí está pensando con los brasileros, digamos, con esta teoría, cuando hace este poema. De alguna manera se conecta. Yo sí veo una conexión, pero no es para nada explícita. Eso podría decir el compañero Fernando. Gracias. Gracias, está bien. Contestaste. Gracias, Waliki. Gracias, maestro. Gracias. Bueno, ahora Juana tiene una pregunta para Santiago y si quieren pueden ir escribiendo las preguntas en el chat o ir diciendo como que quieren hacer una pregunta para ir haciendo un orden, ¿vale? Espérate, ya. ¿Sí? Ya, sí, ¿listo? Perfecto, gracias. Tengo una pregunta para Santiago. Y es que en un momento utilizas la palabra sacrificio para hablar de el asesinato de los animales en el matadero. Y es una palabra supremamente extraña para hablar de ese asesinato de los animales. Y quisiera preguntarte primero qué opinas al respecto, por qué crees que lo usamos o cómo lo ves relacionado con el libro de Ana Paula Maya o qué... De pronto, ¿qué relación tiene con el ritual del que hablas del aturdidor? Gracias, Juana. Yo tenía como una inquietud con todas las palabras que iba a usar y quería hacer la aclaración y no la hice porque parte de... Ay, perdón. ¿Se me ve? Ah, bien. Hola. Sí, tenía muchas dudas con las palabras que iba a usar, porque precisamente una de las cuestiones que resalta Carol J. Adams, esta autora que menciono en la ponencia, es ese desajuste del lenguaje que encubre muchas veces la violencia o la procedencia de estos cuerpos que consumimos, ¿no? Y la noción de sacrificio parece que no le hace justicia a lo que sucede con el animal dentro del matadero. Yo creo que hay una carga histórica definitivamente, ¿no? La idea del sacrificio viene de mucho atrás y es tal vez central para la práctica de consumo de estas sociedades domésticas e incluso predomésticas. De modo que yo creo que por eso es que tal vez nosotros seguimos usando esa noción. Creo que en el contexto puntual de la obra de Maya, el ritual del aturdidor sí da cuenta un poco de esa idea de sacrificio, ¿no?
pero también hay un sacrificio personal. En una de las citas que yo menciono, que es una cita que Maya saca del Antiguo Testamento, dice el narrador que Edgar Wilson va a tener que responder por cada una de las almas de estos animales. Y dice, de cada 500, una. Y eso hace referencia a una petición del Dios del Antiguo Testamento, que dice que reserven, después de terminar una batalla, una de cada 500, de cada 500 bueyes, de cada 500 prisioneros, que lo reserven para él. Y yo creo que hay algo de eso, ¿no? De él mismo, de Edgar Wilson, reservándose para Dios y teniendo que responder por la muerte de todos estos animales, por la cual ninguno de nosotros consumidores responde. En ese sentido, yo creo que también hay un sacrificio, pero no es un sacrificio del animal mismo, sino también de el aturdidor, de quien lo mata. Y es el sacrificio de tener que responder éticamente por lo que ninguno de nosotros va a responder. No sé si de pronto por ahí responda a tu pregunta. No, sí, totalmente. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta también es para Santiago. Es de Antonia y Marcela. Bueno, Santiago, primero agradecerte por tu ponencia, fue bastante interesante. Y en ese sentido, en realidad, quisiéramos que pudieses retomar un poco cuando mencionaste el tema del referente ausente. Si pudieses profundizar un poquito más cómo eso se ve reflejado, se representa en la obra que tú trabajas. Porque nos quedó dando vueltas y nos gustó mucho. Entonces, si pudieras comentarlo un poco más, sería muy interesante. Bien, gracias. Sí, eso es, lo mencioné muy de pasada. Voy a ver, aquí tengo el libro a la mano. Este es el libro que tengo en mente cuando hablo de esta teoría del referente ausente. Es La Política Sexual de la Carne, de Carol J. Adams. Y en este libro, la autora nos plantea esa figura del referente ausente para pensar en nuestra relación con el consumo de animales. Porque lo que ella dice es que en nuestra concepción de la carne, así llamada carne, y de todas las piezas de cuerpos que consumimos, está ausente el verdadero referente, que es el animal individual que fue muerto para el consumo. Además de ese referente ausente como físico, porque ya no está el animal, ha muerto, también hay un referente ausente conceptual, que es cuando hablamos de, con todos los eufemismos con los que hablamos, para referirnos a la carne, a el lomo, nunca decimos espalda, es raro, somos los únicos animales que tienen espalda, todos los demás tienen lomo, somos los únicos animales que tienen piernas, todos los demás tienen patas, digamos, todas estas partes de los cuerpos de los animales, cómo nos referimos a ellas. Yo en la novela veo que los trabajadores del matadero comprenden su consumo a través de estas como prácticas lingüísticas que encubren la procedencia. Y ellos son perfectamente conscientes de la procedencia, son ellos quienes se encargan del desmembramiento, el sacrificio de estos animales. Sin embargo, en el lenguaje eso queda encubierto, de modo que hay un distanciamiento frente a ese animal consumido. Carol G. Adams va a hablar también de otros referentes ausentes. Por ejemplo, hay una obra fundacional de la literatura argentina que se llama El Matadero, precisamente, de Echeverría, y ahí hay el referente ausente opera de una manera distinta, porque el matadero ya no sirve para hablar de los animales, sino que al hablar del matadero se encubre al animal también, en la medida en que se utiliza para hablar de dinámicas políticas, por ejemplo. Siempre que usamos a los animales para hablar de otras cosas, para hablar de pronto el sufrimiento humano o la injusticia que cometemos contra otros humanos, Carol G. Adams va a decir, ahí hay un referente ausente. Usamos el sufrimiento de los animales para hablar del sufrimiento humano, pero olvidamos el sufrimiento original animal. Digamos, es otro sentido del referente ausente que no está en la novela, pero también creo que me parece importante resaltarlo porque pues nosotros hablamos, por ejemplo, de la violación de la madre naturaleza, y ahí hay un referente ausente que es el sufrimiento de las mujeres. Olvidamos eso y nos centramos en el discurso ecológico.
pero también hablamos de tratar a una mujer como un pedazo de carne. Y entonces ahí el referente ausente es el animal que murió para la carne y nos centramos en el sufrimiento de la mujer. Y así muchas veces como que olvidamos el referente para hablar de otras cosas. No sé si de pronto me enredé ahí un poquito al final, pero creo que sí, esa sería como la respuesta. Me quedó súper claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Ahora va Tari con una pregunta para Analía. Tari, ¿estás? Hola. Bueno. Bueno, voy a seguir. Ahora Liliana Chávez le pregunta a Paolo, dice, ¿ves diferencia entre la representación de los seres humanos del autor analizado según su género? Gracias, gracias por la pregunta. No he meditado específicamente sobre el género en los animales abordados en el poema, pero respecto a la pregunta, puedo señalar que quizás hay una presencia de animales considerados bajos, no sé. Bueno, primero hay una presencia abundante de aves, pero luego están estas sanguijuelas, estos chinches, ¿no?, que son los que se acercan más al sujeto poético. Y además está este hecho de darles una voz de insultar, ¿no?, de imprecar, ¿sí? Eso es lo que yo he podido identificar en este uso de los animales en el poema, ¿no? Pero una tipología clara a los seres humanos. Me está diciendo aquí Liliana. Allá, sobre los seres humanos, no. Los seres humanos forman, ya, muy bien. Voy a explicar el poema. Los seres humanos que aparecen mencionados así, de una manera abstracta, ¿no?, forman parte del campo onírico del sueño, ¿no? No cobra una materialidad más concreta sobre la acción narrada, ¿sí? Los que adquieren mayor concretud como personajes, digamos, ¿no?, hablando en términos, si quieren, narrativos, son los animales, ¿no? Los animales son los que terminan de realizar la anécdota con el sujeto poético, ¿no? Esta escena carnavalesca y como de fuegos artificiales final del chorro de orín que bota poesía clásica, es esa suerte de carnaval final de éxtasis, es en compañía de estos chinches, de estos animales, ¿no?, tipo insectos, ¿no? Los seres humanos se han ido quedando atrás, difuminados dentro de esta urbe nocturna. Eso es Liliana. Gracias, gracias. Gracias, Paolo. ¿Puedo hacer hola, Laura, ¿puedo hacer una última pregunta? Porque ya pronto tengo que ir a dar clase y voy a tener que desconectarme. Quiero hacer una pregunta al poeta Paolo Di Lima. Gracias, Sofía. Cuando he escuchado, te he escuchado hablar, ha venido a mi cabeza dos escritores. Fragmentos que a uno le quedan resonando, ¿no? Me interesa mucho cómo las palabras evocan también a través de imágenes, sonidos, y he pensado un poco en ciertos fragmentos de Macunaíma, de la novela Macunaíma, ¿no? En donde el protagonista está hablando de una selva que está ahí sonando y es como una orquesta de sonidos. Y hay todo un universo de sonidos a ser interpretados que están ahí bullendo, ¿no? Y te quería preguntar, bueno, eso se me vino a la cabeza. Y la otra cosa que se me vino a la cabeza también es la obra de otro César, de César Calvo, ¿sí? Las dos mitades de Inomoxo, ¿no? Sí. Es una obra que abre también así hablándonos de los sonidos, ¿no? De los sonidos que están buscando, que están pulsando por ser inteligibles, por ser interpretados.
Y entonces creo que nos pone frente a un horizonte ahí, no sé, vibratorio, que para mí es también una otra fuente de trabajo para el poeta. Te quería preguntar a ti, ¿qué piensas tú de esos horizontes de sonido, de esa animalidad que ahí está bulliendo y cómo de repente se puede entender también el trabajo del poeta en la interpretación de esos sonidos ininteligibles, ¿no? Que nos quitan de los lugares, no sé, racionales y los lugares comunes desde los cuales a veces la academia se construye. Eso sería. Sí, efectivamente. Gracias. Siempre hay resonancias. Uno siempre viene con su propia biblioteca cultural, ¿no? Y asocia obras. Y interesante justamente plantear un corpus, como haces, ¿no? He leído recientemente Las Tres Mitades, ¿no? Para simplemente es una novela que transcurre, es la mejor novela peruana, digamos. Tenemos en Perú Vargas Llosa, en la costa, en la Sierra Arguedas, la selva, lean por favor, hay una edición cubana y muchas en Perú, en Casa de las Américas, Las Tres Mitades de Lino Moxo, de César Calvo, que tiene, la relación tiene que ver también con el ayahuasca, hay un narrador desdoblado, es una novela muy interesante con mucha carga poética. Se pueden hacer relaciones, efectivamente, como hace Sofía, yo tendría que, te he apuntado, gracias por los alcances, y no habría que seguir explorando, pero efectivamente el caso de Moro es más el mundo del sueño, de lo onírico. Desde ahí está construyendo, está trabajando esta propuesta Moro. En el caso de Moxo hay todo el tema cultural, ¿no? De la selva, de los pueblos originarios y el chamanismo como una vía justamente para abrir la imaginación, ¿no? Y la fantasía, ¿no? Mucamaya también es una novela más regionalismo, ¿no? También está un poco atravesado por lo cultural, obviamente, ¿no? Esas son las ideas que se me vienen de momento, de Sofía. Gracias. Ya, gracias, Paolo. Un gusto hablar contigo. Cuando tenga momento, me gustaría preguntar a Marcela y a Antonia. Vamos a seguir por orden, para respetar los turnos. Sí. Bueno, hay unos comentarios de Fernando a Santiago. Dice, los voy a leer para que no se pierdan. Entonces dice, la figura del matadero desde Lorca va, pero el matadero en tiempos de pandemia. No sé si adquirió un concepto para resignificar toda imagen, cómo nos vemos en vivo y directo de la muerte y fosas comunes. No sé si Fernando quiera hablar de lo que está escribiendo. Te damos la palabra, Fernando, si quieres, si no, sigo. Espera, te quito el mute. Espérate que no te escuchamos. Ya, listo. Ya. Va a esto. La sociedad virtual, pandémica, post-pandémica, nos ha vuelto a mostrar dos imágenes que yo viví. Y vi los 80, fosas comunes, Argentina debe acordarse cómo están haciendo, Nicaragua, México, actualmente en conflicto sobre eso. Y ahora ya no es hablar solo de dictaduras, entre comilladas dictaduras, de quién controla y quién no controla la población para evitar el genocidio que pueda producirse, por razón, por desrazón. Sencillo. Vean Brasil y cómo están reaccionando respecto al Amazonas, respecto al genocidio indígena que está cometiéndose ahí. Y eso sí es genocidio. Y vean algunos países que han aplicado, como creo que Suecia, no me acuerdo bien el país que aplicó que todos se enfermen para que todos sean sanos. Eso, si eso yo no lo entiendo como genocidio controlado, no sé cómo puedo entenderlo. Entonces yo voy diciendo que la figura del matadero, uno sobre otro, los muertos, matadero, esa realidad de la sangre caliente cayendo en un matadero de animales, está sucediendo. Eso se ha resignificado en todo lo que es nuestro modo de ver. O sea, nadie ha visto un matadero de frente. Yo sí lo he visto. Muchos de mi generación hemos visto cómo era eso. Ustedes, los jóvenes, no lo vieron. Y ahora, pero lo ven ahora en tumbas, en cadáveres. Ustedes no vieron los ochentas cuando luego recuperaron los muertos de las fosas comunes, antropología forense. Ustedes lo ven ahora embolsados en las imágenes. Vietnam fue lo mismo. Se veían los muertos en televisión. Y ahora ya lo ven con la pandemia. Para bien o para mal, las imágenes se resignifican ahí. A eso me refería. Lorca ha cambiado, y acuérdense que Lorca lo hizo durante la Guerra Civil. Es decir, no es de extrañar que haya un lenguaje poético entre medio que esté resignificando tal sentido.
eso refiero. Eso es todo lo que quiero decir. Gracias, Waliki. Sí, y digamos, me parece también apropiado que menciones el contexto actual de la pandemia, no solo como por la magnitud de la mortandad actual, sino por los orígenes mismos, ¿no? Esta es una zoonosis, y en ese sentido como que es en la enfermedad y en la mortandad que nos damos la mano con el resto de ánimas de la Tierra, como menciona el título de estas jornadas, ¿no? Y esa comunidad en la vulnerabilidad, en la fragilidad, creo que es potente en la imagen del matadero, ¿no? Tanto como tú la mencionas, como por el hecho de que la mayoría de zoonosis actualmente surgen en estos lugares, ¿no? Sí, cierto, cierto, Santiago, y tu imagen es la misma. Pero bueno, no voy a monopolizar esto y bueno, eso es lo que quería nada más decirles para que veamos de otra manera nuestra sociedad contemporánea. Sí, ya no es en papeles, no es en libros. Y sí, son libros virtuales u otros, o mezclado papel-libro. Igual la imagen ha dejado de ser la imagen televisiva de los 90, de los 2000. El 2020 y lo que nos resta desde la pospandemia, lo que llaman nueva normalidad, es una realidad que ha inaugurado la sociedad virtual. No sé cómo se resolverá, porque hay muchas interrogantes, desde la economía hasta la cultura, desde lo afectivo, psicológico, porque hay que admitir, ese repito, hay que admitir que la mayoría de los que hemos pasado lo que llaman el isolamiento, la cuarentena, vamos a tener que pasar por algún rato por el diván del psicólogo o del psicoanalista. El encierro ha producido toda una especie de lenguaje del animal, el animal que va a morir y que está encerrado en una línea de cuadros de menos de centímetros a recibir el combazo, y del combazo a ver qué le viene. Después le viene el shock eléctrico y de ahí el sangrado. Es lo mismo frente a la puerta de las muertes. Bueno, eso. Gracias. Gracias, Fernando. La pregunta de Tari decía que era para Analía. Dice, en el proceso de construcción de identidad, ¿qué encuentra, qué papel tienen las tradiciones del mercado popular y el trato a los animales con cómo nos vemos actualmente? No sé si Tari quiere hablar, no sé por qué la pregunta es para Analía, no sé si es para Sofía, pero ya no está. Si no, voy a seguir. Sigue Mariano, que tiene una pregunta para Santiago. Ya, ¿verdad? Gracias. Sí. Recordé, Santiago, un cuento de Edgar Allan Poe que se llama William Wilson. El personaje de la novela que trabajas parece que podría referir, ¿no?, a el nombre tanto de Edgar Allan Poe como el personaje del escritor. En el cuento trata sobre el doble, un doble que está ahí siempre presente, y hacia el final el protagonista quiere matar al doble ya para deshacerse de él y se da cuenta que se está matando a sí mismo. Te pregunto si habría alguna lectura de la novela que trabajas de Maya donde el animal sea el verdadero doble de nosotros, del ser humano, y en ese sentido, un poco hacia donde iba Fernando, que lo que hacemos con ellos, ¿no?, desde el matadero, desde cualquier punto, es también lo que nos hacemos a nosotros. Gracias, Mariano. Sí, pues tu referencia a Edgar Allan Poe está súper al lugar. Ana Paula Maya escoge el nombre de Edgar Wilson pensando en Edgar Allan Poe, y es como un referente constante en su obra. Y sí, digamos,
en estos límites difusos en los que nos sitúa la novela, yo sí creo que hay espacio para pensar en esta duplicación, en este como ver en el animal y en lo que les hacemos, algo que también nos hacemos a nosotros mismos. Hay algo que no mencioné y que es muy importante en la novela, y es el río que pasa cerca del matadero. Es un río que se llama el río Las Moscas, y todos los desechos, los desperdicios del matadero, todo lo que no se consume dentro del matadero, va a parar a este río putrefacto. Y entre las cosas que van a parar al río putrefacto, todos los órganos y desperdicios que no voy a entrar a enumerar, también hay cuerpos humanos. Y todo lo que permea el río tiene un tono rojizo, y no hay nadie que nade en ese río, y no hay nada que viva y sobreviva en ese río, salvo algún pez que alguno de los miserables de los que habla constantemente el narrador pesque. Y entonces en ese matar y contaminar hay como un matarse y contaminarse, ¿no? Que se da por medio de los efectos que tiene sobre la naturaleza nuestra agencia nociva. Por otra parte, con todo esto de la mirada que mencionaba, es que pasé muchas citas de largo, hay una en particular en la que Edgar Wilson se encuentra con los ojos de una vaca que acaba de morir, y ya no ve ese abismo insondable del que yo hablaba, sino que lo único que ve es su propio reflejo. Y parece que es en la muerte del otro que ya no es infinito, sino que pues, ha sido convertido en objeto, que vemos nuestra propia finitud de nuevo, ¿no? Pero es en esos ojos ya inertes, que ya no me dicen nada, con los que ya no puedo interactuar. Sí creo que hay mucho de eso. Me gustó mucho la referencia que hiciste, no he leído el cuento de Edgar Allan Poe, seguro lo voy a tener en cuenta para seguir pensando en esta cuestión. Gracias. Gracias. Bueno, y Santiago tiene una pregunta para Mariano. Pueden. Sí, digamos, no sé si la vaya a poder formular de una manera, no sé, coherente, porque toda esta cuestión del apolillarse me quedó resonando muchísimo, ¿no? Ese apolillarse como un retirarse en soledad, que parece también ser como la posibilidad de no estar bajo la mirada del otro, ¿no? El imperio de la mirada del otro, que parece ser una característica muy humana, ¿no? El vestirse es cubrirse de la mirada del otro. La posibilidad de tener algo de privacidad también es como alejarse de la mirada del otro. Es algo que podemos hacer algunos humanos, ¿no? En el zoológico los animales están sometidos al imperio de nuestra mirada todo el tiempo, ¿no? Están desnudos también, en el que no pueden esconderse de nuestra mirada. Me gustó mucho esa imagen que planteabas del zoológico. Entonces no sé si de pronto las polillas, tal como las retrata Di Benedetto y como las mencionas tú en tu lectura, adquieran esa característica tan humana al despojar también al humano de sus ropas. No sé si de pronto estoy ya como en un trabalenguas, pero como al consumir la ropa del otro y obligarlo a estar bajo la mirada suya, hacen lo que hacen los humanos con muchos animales. No sé si por ahí también puedo dar una lectura de esa inversión de papeles que también mencionabas un poco. Sí, el mismo personaje, bueno, tanto el personaje como lectores no sabemos por qué las polillas comen la ropa, ¿no? Él se pregunta, ¿qué es un castigo? ¿Por qué me pasa esto? Y entonces las polillas de inicio tienen un papel que a él no le gusta, ¿no? Porque lo exponen y lo obligan a estar a la vista de todos. La inversión sucede cuando él se da cuenta que apelando a los demás seres humanos no está logrando nada y decide dirigirse directamente a las polillas para buscar una respuesta. En ese sentido, aunque la respuesta es
despojarlo de más, ya no solo de su ropa, sino de su piel, de su carne, yendo tan al fondo es como él logra pues la muerte, pero en el sentido de alejarse de ese castigo que él ve, ¿no? Entonces, hacia el final, las polillas o lo animal adquieren una nueva significación, no solo, digamos, benéfica para él, sino se vuelven parte de él, ¿no? O sea, se alimentan de él y él mismo forma parte de las polillas y, bueno, se aleja del humano y así, de alguna forma, encuentra una solución a todo esto, todas estas preguntas que los humanos no le habían podido dar. Gracias, gracias Mariano. Gracias a ti. Gracias. Ahora va la pregunta de Paolo, Antonia y Marcela. Gracias. Un comentario, Antonia. Estuve en Santiago, vi las pintas de Gabriela Mistral y ¿no? La foto combativa de ella y todo el trabajo muralista, ¿no? Con muy, muy, todo muy interesante, ¿no? El trabajo en Chile, en Santiago, en Chile, y ustedes han expuesto muy bien. Solamente para continuar con el tema, para dialogar, pienso que se ha enfatizado también el aspecto en Gabriela Mistral, el aspecto personal ella, sobre su identidad de género, por decirlo así. ¿Cómo trabajan ustedes esto? ¿Cómo lo ven? Si pueden un poco comentar ese aspecto, ¿no? Porque hay la visión tradicional, obviamente, ¿no? La premio Nobel, ¿no? La maestra, ¿no? Entonces, ¿qué tiene la significación? Si podemos comentar un poquito, Antonia y Marcela. Sí. Sobre Gabriela Mistral, hace un tiempo se empezó más a investigar el tema como de su identidad de género. Han salido muchos como trabajos o papers respecto de cómo ella se vinculaba a través de lo epistolar, a través de las cartas, y ahí se mostraba más o menos a lo que ella le interesaba y cómo ella, a través de su crianza y de concebirse como artista y como poeta en la cultura chilena, también se concibe como mujer que gusta de mujeres. Entonces, a través de su obra, más bien en las cartas, se logra plasmar esa realidad de identidad de género. Claro, y así también escapa un poco de esta figura solamente de maestra, quizás como tú planteas, y eso es muy interesante porque es posible abarcar y entender a Mistral desde muchas, entonces sí. Eso es genial. Acá lo leemos desde, claro, la ecocrítica, pero hay muchas otras facetas, y eso es muy interesante. Así que gracias por tu pregunta y por levantar esto y traer esto a la luz también. No, a ustedes, muchas gracias. 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 Santiago tiene una pregunta para Antonia y Marcela también. Gracias por su presentación, realmente me gustó mucho. También me motivan mucho estas como lecturas intertextuales con arte callejero. Me parece que vivifica mucho a estas figuras que en nuestros países suelen estar muy endiosadas, ¿no? Para ustedes Mistral, para nosotros García Márquez, como que adquieren esta figura del cóndor, ¿no? Como esa seriedad, ese orgullo nacional, esa reivindicación también nacional y nacionalista, más que todo, de estas figuras. Me parece que es un gesto también muy, como revolucionario, sacarlas de esos pedestales, ¿no? Y traerlas a las calles, me encanta. Y quería preguntar un poco sobre, de pronto porque estoy toda con la cabeza llena de animales, sobre esta oposición entre el cóndor y este otro felino, no recuerdo cómo, el huemul. El huemul. Porque de entrada porque el cóndor, que para nosotros en nuestras civilizaciones, como en nuestras raíces andinas, tiene como esta otra representación, esta otra significación, como de lo autóctono, porque creen
que Mistral establece esa oposición, ¿no? Que parece para nosotros como tan contraintuitiva, porque si hay algo que represente como lo local, lo de acá, de nuevo, todo esto, en, no sé si en el escudo de Chile esté, pero en el colombiano está el cóndor, y es una figura y una imagen como muy, muy raizal. No sé, ¿ustedes cómo leen esa oposición? Si pueden de pronto explicarme un poquito mejor cómo se construye. Sí. Santiago, gracias. El Cunturmalcu es animal andino, por eso no aparece en la zona donde la extracción andina no produce mitología. Esa es la razón de que no vas con los escudos. Creo. Sí, pero bueno, respondiendo a Santiago, de hecho nosotras habíamos conversado un poco al respecto de lo que tú planteas, y resulta que sí, aunque el cóndor sea un ave chilena, aún así representa de alguna manera como la colonización, por así decirlo, con su manera de actuar, con su manera de ser, por ejemplo, que es un ave de rapiña que incluso mata a otras aves. Entonces, más que en el ave en sí, es como en su forma de actuar, su forma de ser, y cómo se relaciona con los otros animales y con la naturaleza. Entonces, en ese sentido, se volvería como este agente colonizador o depredador. Como lo lee Mistral, sí, también. Sí, y una pequeña acotación es que el huemul, creo que mencionaste como un... pero es una especie de ciervo, por así decirlo. ¿Ya? Para que... sí. Lista son. Ah, ok, sí, no lo conocía, imagino que es un nombre autóctono además también, ¿no? El huemul. Claro, sí. Súper, gracias. Bueno, Liliana también tiene una pregunta para ustedes. Dice, también me gustaría comentar sobre Mistral. ¿Qué poemas de ella son los que salieron a la calle, que retomaron las protestas de su obra o aspectos de su imagen? En el estallido social del año pasado, y bueno, que se sigue viendo, ahora no porque estamos en cuarentena en el fondo, pero la imagen que salió de Gabriela Mistral en el fondo es esta Gabriela Mistral más pop, de una lectura como ya más entendida entre cómo renace a través de la lectura de la juventud, haciéndola más pop, y los poemas que han salido más a la luz en el fondo durante este estallido social, uno es lo que exponíamos en la ponencia, que es Menos Cóndor, Más Huemul, dejar de lado la institucionalidad y ponerle atención al pueblo, a la naturaleza, y por otro se ha sacado a colación en el fondo en las calles el tema de la mujer, el de redesignificar el tema de la identidad de género, como preguntaba Paolo, y dar una figura más de que la asociamos como una más de la lucha, a que una figura que está sobre nosotros. Claro, entonces como que se ha reinterpretado, más que nada. Sí. No sé si se contesta. Sí. Y queríamos aprovechar de mostrarles, porque, bueno, yo hice esta ilustración, no sé si se ve. Y este es el huemul y el cóndor, no sé si se alcanza a ver, es como esa especie de ciervo. Sí, eso. Que son símbolos patrios en el fondo de Chile. Perfecto, muchas gracias. Santiago tiene una pregunta para Mariano. ¿No? Para Paolo. Ah, para Paolo, perdón. Paolo, gracias por tu presentación. Como le respondías a Sofía, pues todos venimos como con una biblioteca, y pues a mí me resonaba en tu lectura un pasaje del puro principio de la Epístola a los Pisones del Arte Poética de Horacio. Horacio, que es pues como el referente clásico junto con Aristóteles de cómo escribir y cómo hacer poesía, empieza a hacer arte poética diciendo pues que uno en poesía no puede hacer quimeras, que un pintor que quiera pintar un cuerpo de caballo con una cara de serpiente, eso no funciona. Entonces, y comienza así, hace como toda su prescriptiva de cómo escribir, ¿no? Y eso
tuvo vigencia y probablemente todavía sigue teniendo vigencia en estas lecturas canónicas y en la manera de escribir, me da la impresión de que la obra de César Moro, tal como tú la lees, reta también esos cánones clásicos. Y es que no sé cómo hilar esta idea, pero a lo que voy es a lo siguiente: en el mundo clásico, todas estas figuras mitológicas tienen espacio en los límites de la civilización. Las quimeras, todas las amazonas, los cíclopes, están en los bordes. Al Horacio rechazar en literatura esta quimera, también está en parte repitiendo ese tropo de esto es algo extranjero, ¿no? Esto es algo de los bordes, de los límites, de los confines del mundo. En este gesto de César Moro, no sé cómo lo leas tú, ¿no podría verse también una reafirmación de esa escritura desde el límite, desde el borde, desde lo que está un poco por fuera de la civilización central? Hablar desde el lugar que ocupan las quimeras, las amazonas, es hablar pues desde las colonias, desde el sur global. No sé cómo lo leas tú. Gracias, Santiago. No, y también nuevamente te agradezco por esta sesión, porque justamente es la idea, ¿no? Escucharnos y resonar, ¿no? Y a partir de ahí cada uno se lleva el diálogo, ¿no? Y continúa sus vías, ¿no? A ver, voy a pensar. Quizás la tendencia de Moro tiene que ver con esta idea contemporánea que viene de Eliot, de Joyce, de resignificar los mitos, ¿no? Un poco también el caso, digamos, de Mistral más contemporáneo, ¿no? Como hablando de canon, si quieren, ¿no? El significado de las calles. Pero esta idea de los mitos, bueno, en este caso lo que tú planteas, ¿no? Con Horacio, yo también mencioné rápidamente a Esopo, porque, bueno, los alemanes que hablan. Entonces, desde ese lado, de la resignificación de los mitos, de lo clásico, ¿no? Moro, que en una vía surrealista de las vanguardias, está trabajando la hibridez, o sea, el adentro y el afuera, los márgenes, ¿no? Los bordes, todo eso, ¿no? Lo clásico, los sonetos, que se ha escrito en poema en prosa, ¿no? Que sea el espacio de un sueño dentro de una urbe, o sea, no es una obra realista, sino es una obra que tiene que ver con lo onírico, y desde ahí reflexionar sobre estar en una ciudad, o sea, la convivencia, la polis, ¿no? Y vincular esta lista tan impresionante de animales en un texto tan corto, son apenas 6-7 páginas, depende del formato en que uno lo lea. Juega con todas estas ideas que tú justamente has vinculado, ¿no? Esto de los márgenes, pero lo hace de una manera también que yo la veo carnavalesca, ¿no? Tiene que ver con el tema del placer, ¿sí? ¿No? De la eroticidad, del placer, esta idea justamente de lo bajo y lo alto, la micción, que es este chorro, ¿no? El orín, de donde sale lo clásico, justamente, ¿no? Los sonetos, ¿sí? Entonces, está en juego todo esto que tú planteas, pero yo creo que desde la función del autor contemporáneo que nos ha heredado justamente la vanguardia de Joyce o T.S. Eliot, ¿no? Pienso en Ulises, pienso en la Tierra Baldía. Esa gran tradición creo que atraviesa a todos nosotros cuando nos creamos como autores, ¿no? Entonces, sí, volvemos a los clásicos, siempre están con nosotros, pero ya esta vida contemporánea, ¿no? Este ser humano que se ha construido en el siglo XX, pues, ¿no? Y justamente acá está la entreguerras, comenzando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Él mismo es un poeta marginal. Hay una novela de Mario Velatín, ahorita la voy a escribir por el chat, que tiene que ver con César Moro, ¿no? Canon Perpetuo, o Efecto Invernadero, perdón, bueno, ahorita la escribo. Y es un autor marginal, entonces sí está atravesado por todas estas nociones que tú planteas, y yo creo que el poema es bien denso, de sacar sus elementos y construir su sentido, hay un discurso claro en el poeta, para mí es un arte poética, es un texto muy, muy reflexivo, muy importante, muy contemporáneo, muy actual, me gustó mucho justamente entroncarlo con nuestra mesa, creo que está hablando justamente de estas preocupaciones humanas, mundiales, actuales, que estamos viviendo, ¿no? Estos estudios justamente
sobre la animalidad, ¿no? Yo me basé bastante en este libro de Gabriel Giorgi, ¿sí? Formas comunes, publicado por Eterna Cadencia, y sí, esto es lo que viene a la mente, Santiago. Gracias. Gracias, Paolo. Muchas gracias. Las personas que nos están viendo en vivo por YouTube también pueden escribir comentarios ahí abajo del video y yo las voy a leer para que los puedan contestar. Voy a leer algunos comentarios de YouTube mientras se animan a hacer más preguntas. Les mandan muchos saludos a Antonia y a Marcela, que muy interesante, que están muy orgullosos. Que está muy interesante la relación de la expresión callejera con Gabriela Mistral y más aún el enfoque crítico. Felicitaciones por el trabajo. Las primeras dos presentaciones no estuvieron en vivo, pero van a quedar grabadas. Luego Alan González escribe: la violencia es una de las maneras en que el poder habla. Nunca he mirado una vaca que se avergüence por que yo la mire. Eso es más común en los seres humanos, porque los animales aceptan su condición de animales, pero el hombre no reconoce su estado animal. Esos son los comentarios que están ahorita en YouTube. No sé si tengan más preguntas. Si quieren conversar. Fernando dice que recomienda Arguedas, perdón, El zorro de abajo, El zorro de arriba. El texto El zorro de abajo, El zorro de arriba. Laura, yo quisiera sí. Escribir sobre Arguedas, lo que hablaban Antonio y Marcela, esta figura que nos presentaste. ¿Nos puedes volver a poner la figura, por favor, Marcela? ¿No? Es que a mí me recordó cuando vi la imagen. La novela de José María Arguedas, que es una fiesta de toros con un cóndor encima, la Jaguar Fiesta. Entonces, ¿no? me recordé rápidamente esta idea de, ¿no? En este caso, el toro es el símbolo del occidental y el toro el símbolo de lo andino. Y quien gana, ¿no? Si gana el cóndor, para el pueblo va a ser un año beneficioso. En fin, fue una idea que se me vino. Gracias, muy buena analogía. Gracias. También queríamos agradecer a todos por las sugerencias también, las recomendaciones de lectura, libros, textos. Que muchas gracias. Muchas gracias, Antonio y Marcela. No sé si haya más comentarios o podemos dar por concluida la sesión de hoy. Les recordamos que este simposio tiene una segunda sesión, que es mañana en el mismo horario, de 4 a 7. Son cuatro ponencias las que se van a presentar, entonces también las esperamos a todas para que podamos continuar con esta conversación y tal vez como conectar algunas ponencias de hoy con las que se van a presentar mañana. Laura, yo tengo una pregunta para Mariano, solo que no sé ni cómo plantearla, ni cómo preguntarla, y es, algo que me llamó la atención de la descripción de la ponencia, era que Mariano hablabas de el devorar como algo propiamente animal, y yo me pregunto, porque intrínsecamente creemos que devorar es animal, si justamente, bueno, primero los humanos también somos animales, pero pareciera que ese devorar tan destructivamente pareciera ser más de los humanos. Somos los humanos los que devoramos y los que acabamos con lo demás. Entonces, ¿por qué asociar tan directamente el devorar con lo animal? Gracias. Sí, bueno, el inicio
de la cita de Di Benedetto, justamente habla de devorar como parecería lo más intrínsecamente humano, ¿no? Como si eso nos definiera tristemente. Yo quería más bien seguir un poco la línea del cuento. Parece que en principio las polillas son las malas porque devoran los ropajes del personaje y no lo dejan acoplarse a la sociedad. Y en ese sentido, la devoración estaría ligada a lo animal desde allí, desde el cuento. Pero la, digamos, vuelta de tuerca que le da Di Benedetto es que en realidad la devoración es la de las otras personas de la sociedad que no aceptan a este personaje humano. Y en realidad lo que hacen las polillas es para él un acto de amor, ¿no? Entonces, digamos, era como un inicio de la devoración como algo relacionado a lo que parecería ser al animal, al instinto, a la fiereza, cuando a donde quería llegar era justamente a esta vuelta que le da Di Benedetto desde su cita, ¿no? Que no es parte del cuento. O sea, como lo dice en una entrevista, como critica el actuar humano, y cómo en la literatura, en la respuesta literaria que da, pues apuesta por lo animal, ¿no? Entonces ya la devoración, incluso aunque cayera en las polillas, literariamente ya no es algo, digamos, malo para el personaje. Muchas gracias. Gracias. Santiago tiene otra pregunta para Antonio y Marcela. Sí, y es otra de estas ideas que me quedó resonando un montón, pero de pronto, pues por el tiempo no se pudo desarrollar tanto en la presentación, y es esta relación entre el agua y la memoria, ¿no? Que ustedes mencionan, pues en relación también con como los mecanismos jurídicos que en el contexto de la historia chilena ha habido con el agua, y me gustaría de pronto si pueden, pues por un lado explicarnos un poco más esa relación y por otro, qué lugar ocupa tal vez el agua en las reivindicaciones actuales pues del movimiento social chileno. Bueno, en Chile, desde que, como exponía, se hizo república en sí, hubo un como negocio en el fondo con el agua. Siempre existió esta idea de que yo tengo mi suelo como para hacer agricultura y yo le pongo el precio a este suelo. Entonces, desde que nace esta república chilena y a lo largo de la historia, siempre el recurso del agua fue un recurso de tener poder. Y con el agua tú puedes ejercer tanto borrar terrenos de tierra o poder apropiarte de la tierra. Entonces, a lo largo de Chile siempre ha sido un tema porque las grandes empresas, instituciones del país, le han puesto precio y son dueños de la tierra, tanto extranjeros como gente de Chile, pero más gente extranjera. Sí, incluso hay transnacionales que han privatizado el agua, entonces es muy terrible. Y bueno, sucede también, hay un documental muy interesante que se llama El Botón de Nácar, no sé si lo conocen, es muy bueno. De Patricio Guzmán. Vale la pena ver. Y en este se habla cómo los colonizadores llegaron al sur de Chile, y ahí también se apropiaron de los territorios, no solamente, bueno, de tierra, sino que del agua, y ahí habitaban y se desplazaban algunos pueblos originarios. Entonces esto también significa como magullar a la comunidad indígena que ahí habitó alguna vez. Sí. Entonces estos eran los patagones. Entonces, claro, ahí con el tema del agua también existe la memoria de estos pueblos originarios, y por eso es tan importante. Y por eso con el estallido social salió de nuevo a la luz en el fondo, porque
el estallido social busca hacer memoria, porque somos un país que olvida rápido, que la memoria se va rápido, entonces por eso ha sido tan importante nuevamente agarrarse el tema del agua, porque el agua no solo trae vida, sino que también trae la memoria de Chile, que ha sido un país que nos caracterizamos por olvidar. Sí, incluso por eso se va a votar por una nueva constitución, y algunas de las cosas por las cuales, bueno, queremos que se modifique, se cambie, es estas leyes de la privatización del agua, que al final es un derecho humano, de la humanidad. Sí. Al final Chile es, el país, es un país muy largo, que toda su costa tiene agua, que tiene mucha agua, tiene 8 veces más agua que el promedio mundial, entonces es muy fuerte ver que existan sequías, que haya escasez hídrica, siendo un país extremadamente rico. Eso. Gracias, sí, sí. Una cosa acotaría, No, sigue Santiago, sigue. Ah, dale, ya te doy la palabra. Sí, siento que lo que ustedes dicen resuena muy bien en nuestro contexto. Digamos, mencionando documentales, hay también uno muy bueno que se llama El río que nos robaron, que habla del contexto en Colombia particularmente y del exterminio de la nación Wayú en el norte de Colombia, y estas pugnas por el agua que también, pues sí, parece que cada vez van a ser más comunes, ¿no? También en la reivindicación social colombiana está la lucha contra la minería que amenaza los acuíferos de todo el país, y está muy ligado también esto del agua a la memoria, por eso me llamaba tanto la atención. Gracias. Sí, lo que quería contarles, el problema del consumo de agua es sencillo, solamente véanlo así en este contexto: lávese las manos o se va a morir de pandemia. ¿Saben cuánta agua hemos echado a perder por nuestra salud de la pandemia y cuánta no vamos a recuperarla por el lavado de instrumentos químicos que le han puesto para salvar la pandemia de no morirse? O es una o es otra. En tal sentido, sobre esa metáfora sencilla, yo les digo, el Observatorio de México 2010 ya decía, 2030-35, al consumo actual, la última guerra va a ser la del agua. Ahí viene otra vez el problema nacional y el problema mundial global. Lo que pasa en Chile es un observatorio histórico de cómo se puede manejar o desmanejar el agua. Eso va a ser a global, en Colombia, las minerías, etcétera, etcétera, humedales, Amazonas, nada más eso, sencillo, una paradoja de otra. Gracias. Gracias. Muchas gracias por el comentario, sí, hace mucho sentido. Muchas gracias a todas. Bueno, yo creo que este es el final de la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todas por sus ponencias, por sus preguntas. Y nada, las esperamos mañana para seguir dialogando. Muchas gracias a ti, Laura. Se pasaron. Sí, gracias, Laura. A todos y a todos los organizadores. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, corazón.